mensaje. Bienvenidos a Vaping Positivo, programa número 37. La puta madre. ¿Te das cuenta que viniste al 1? Al 1 y después el cuello. No, no importa, pero digo. Y al último. Arrancaste y ahora fíjate, 37 programas. Notable, vos. Somos multimillonarios. Que han crecido. Somos multimillonarios. Decí la verdad, que ahora cobré por venir. Sí, la verdad. Es verdad. Y te lo giramos sin problemas. Sí, sí, el cheque, el cheque, verdad. Te animás a retirarlo tipo en 5 o 6 años. No, yo cobré con carne y alcohol. Ah, perfecto, perfecto, señor. No lo tenía muy claro. La plata no es lo mío. Igual te hicimos caso con el fueguito atrás. Derechos intelectuales, señor. No lo dije. No, sí, no, sí, ya sabes. Sí. No. ¿Me pasás el peluquero después? No, en serio. Acá del barrio. En serio. Ah, ese. Es una ardilla, ¿no? El de corta ardilla. El de vaina para adentro. ¿Te gusta? El ángel. ¿Te gusta? No, no le gusta. Está loco, para un enemigo, sí. No, que te hace una promo, que es lavado de cabeza 50, cabeza y chota 100. Sí, ahí está, muy fino. Ahí está, bien. Peli barba. ¿El programa pasado no hiciste eso? Para... No, 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 bueno. Voy a hacer una disculpa pública. No, 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 no. Es como capítulo de Simpson. Corresponde, corresponde. Saludos a toda la gente que está mirando ya. Qué, qué placer tener, porque no lo presentamos. No, no necesita. No es más parte del programa que el gótico. Invitado. Maxi Godzilla Área, muchachos, otro aplauso. Amigo, hermano, padrino. Próximamente dueño de la casa. Sí, totalmente. Me interesa. Ah, vos, así que este en la cancha le tuviste que dar un tatiquito. No, no sé lo que es, boludo. ¿Insoportable? No, sé. No, pues pasas gritando. Ahora, viste, cada vez que lo veo me siento en la otra punta. Ay, claro. De verdad, no me saludó. Bien, vamos a ver arriba, bien. La anterior no me saludó. No, pero lo vi pasar y yo lo vi pasar de musculosa tipo barra. No, y no sabe lo que grita, vos. Pero aparte putear a los jugadores, o sea. Al principio me dio vergüenza, después me olvidé, me olvidé que estaba el Maxi, lo miré para atrás al final del partido y dije, ¿cómo me va a mirar después de la primera? A los jueces no putea. A Sudamérica ni a Sudamérica son los jugadores. Ni lo vas a ver a Sudamérica. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Es malo, es perjudicial para la salud. No digo, la Diasa es un equipo que yo quiero mucho. Sí. Yo no he ido, lo hice inmirable hoy. Pero para acompañar al Kili. Escucha, ¿querés jugar? Puedo ir. Nos falta. No, ya está. No querés jugar, ¿no? Jugar ni mi señora. Pero 15. 15 nomás. 15, vos decís. Pero es último. Realmente. 15, ¿decís que no juega? ¿Lo qué? ¿Eh? ¿Lo qué? Mirá que acá, el Gili vio a Tony Crow ahí. ¡Sí! Puedo decir que vi casi la mejor versión, sí, del gótico jugando, desplegando una magia. Pero a ver, para la velocidad, para la velocidad que tiene Sudamérica. ¡Opa! Es muy veloz. Espide González. La velocidad de acá, más y la velocidad de acá, cuatro velocidades arriba. Mientras me la den al pie, juego. ¡Eso! Pero, bueno, ¡no usamos más! Bueno, llegás, bueno, llegás. Bueno, hay un problema, ¿no? Claro, es dársela al pie, ese es el problema. Claro. El problema es que te llega al pie. ¿Quién te la da? Pero bueno, claro. Llegás, haces un asado y ahí ya el plantel ya se suelta. Vamos arriba. Claro, que eso era lo lindo. Ahora yo siempre le digo a los buris, ahora es un sushi. Asado, ahora es un sushi. No, pero pone, le hacen asado, pero nosotros hacíamos asado, arrancábamos al mediodía, terminábamos al otro día a las 6 de la tarde. Trancado. ¿Entendés? Y venía, yo qué sé, venía Paolo, venía Darío, venía el Tónico, y mirá que hoy no hacemos nada que ayer tuvimos. Era otra cosa, boludo. Voy a cenar asado, comen y se van. Esas cosas me recalientan. No hay grupo. No, por eso dejé. ¡Claro! El primer asado que viste a las 12, ¿jugamos? No, ¿qué haces? ¿Jugar al fútbol? ¿Qué? No, a las 9 está pronto. No hay media, están en la casa, boludo. Y si no, están así con el celular. No. Y, pero a tu representado, no le decís, vos, hagan, no, luego, no, hagan. Si no toman alcohólico, eso no, conmigo no tiene. Conmigo no, claro. No hay representación. Eso es clara, boludo. No hay representación. Porque después vos decís, le gritás, metés la pata, ¿me entendés? Me estás cosificando. Y vos con alcoholizado pegás un poco más. ¿Cómo? Claro, vos después en la cancha le gritás, meté y coso. Y para meter hay que tomar alcohol. ¡No! Muy bien, claro, pero claro, ahora sí. Ahora te entendí. O sea que. Un jugador que mete la pata es un jugador que toma alcohol. Alcohólico, sí. Pero sí. Bueno, acá tengo al amigo de Mauro y Chanubio, está Nico Rossi. Nico Rossi se porta bien. Pues no toma. Intachable. No toma, Nico, es un fenómeno. Es y cuando empieza a tomar. Y cuando empieza a tomar, ya está vendido. Es lo que le falta. Yo siempre le digo lo mismo. Un asadito. Un asadito. Un asadito. Vení con el gótico. Vamos, vení con el gótico. Vamos al baile. Los invito no vienen, mo. Es imposible. Al que estoy tratando de no invitar mucho es a Bentancur. Capaz que hay que cuidarlo, pero. Son gurises. Yo juego, viste. O sea, en los tiempos nuestros salíamos de lunes a lunes.
Hoy los gurises son no los puede. Profesionales, salen de los martes a los domingos. Pero al otro día no le dijiste vos, no salgas a los... con la bota, no seas boludo. Ni me caliento, o sea, estaba lesionado, querés salir y escabear, estaría. O sea, hay que enseñarle a que tome noción de dónde está, el lugar en el que se encuentra hoy. Si quiere salir, salí, pero cuídate. El problema es la exposición. ¿Entendés? Claro. Pasa que él es como yo, el negro como yo, es mi hijo chico. A mí, yo lo malo que tenía era que me iba para el baile y no era que iba y me quedaba en una punta. Iba y andaba por todo el baile girando así. Y cuando me saludaba todo el baile, ahí me iba para otro baile. Así la gente, ¿entendés? Y claro, te veía todo el mundo. Relaciones públicas tenía que haber. ¿Sabés cuando había que salían en mi tiempo? Salíamos todos. Había uno que se cuidaba nomás. Pero no había celular. Sí, no le ganábamos nada igual, ¿no? No, también. Ganaste. No, no, vení, pero el clásico, el 4-2. Ese clásico. ¿Y qué hicimos después de noche? Fue. A las 6, terminó a las 6 y a las 6 y media están a puerta. Pero son espectaculares. A ver, uno si fuese jugador de fútbol. Pero somos normales, boludo. El arquitecto no sale, el doctor no sale, el abogado no sale. Con fracasado no nos gusta. Con fracasado no nos interesa. El único que estudió es aquel. Aquel. Claro. Mira la vida. Y mira, pruébanos, repite. Mira la cara que tiene. Hermoso, hermoso. Y mira la cara que tiene. Es hermoso, boludo. ¿Ha sobrevivido? Ahí cuando se sentó. ¿Viste cuando se reinicia? Que realmente te estoy hablando. Este tomó el agua de voz. ¿Qué tomó? A mí, Maxi Arias ha sobrevivido a tres operadores distintos. Es verdad. Es el único. Tres distintos. Hoy el chino ya no vino. El chino ya abdicó. Ya se fue el chino. Le mandamos un saludo. Estás arruchando a todos los operadores que vienen. Muy malo el tuyo. Culo roto. Hago la gran polina en el bailando. Sí, Polino. No. Bien. Después de una comparación. Mientras no haga Polino de noche. ¡No! ¡Buena comparación! ¡Lo tenía que decir! Se entrega sola que también es un crack. No, se sentó en la falda de algunos invitados. Sí. ¡Ay, ay, ay! No jugué. Es un servicio que damos. ¡Con no jugué! Es un servicio que damos, pero... ¿Te lo imaginás en el 90? ¡No! El jabón jugaba un león. Me imaginé con el caballo de los santos. Tenía que bañarse de zapato. Esto promete ser el peor de la trilogía. Estoy muy emocionado con esto. Es el peor programa de la trilogía. Hoy vamos a... Porque ya hay confianza. Hay más confianza. Hay más confianza. Y hoy debuta en el espacio. Hoy tenés el espacio. Tenemos un espacio, Masi. Y bueno. Falta. Pero hay un espacio de gente que pone plata, así que tenés que romperla. Olvídate. Y claro, vos no has estado en eso. Hoy debutás en ese espacio y tenemos... muchas esperanzas. Y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor. Bien, esperá. Ahí llegaron un montón de preguntas de la gente. Muchas tranquilo. Llegaron un montón de preguntas de la gente. La vamos a ir dosificando. Porque la gente. Imagínate, o sea, al Instagram te escriben un montón. Sí. O sea, la gente siempre te pone. Más o menos te sabe sobre que te preguntan. No te preguntan sobre. Aritmética cuántica. Claro. Sobre jugadores, sobre vos, no sé qué, pum, esto, lo otro. Sintetice, López. Mauro. Bien. ¿Qué? Que tenés las preguntas. Sí, tenemos las preguntas, cómo no. Déjame mandarle mientras busca un saludo a Felipe, Lucas. ¡Ah, Lucas! Que dice que viene por los... Pregunta ahora, ¿vengo por los caramelos del Boca acá? No. Es el que te mandó esto. Luquita, y le vamos a regalar dos. Muy bien. ¡No! ¡Muy bien! ¡Vení! Dos caramelos el señor. Muestre. ¿O no? Está caro los stickers. Mira, acá, Godzilla, sticker. Después también a José, que dice que Godzilla tiene más visitas a doping que el mismísimo Diegote. Bien. Después, pero nunca positivos, ¡No, señor! No. Aclare, porque después me gritan drogadito. Claro, después habla la gente. Aclare, son malos. No, señor. Bueno, pero drogadito está bien. Me grite que te griten estudioso. Después yo pegaba. ¿No? Pegaba hasta por gusto. Entonces la gente decía, este se droga, este toma mucho alcohol. Fíjate vos, si el Boca, el Boca dijo que era alcohólico. Imagínate, la familia lo trata así. Es verdad que el Boca dijo. Qué crack. Ahora, Mario no me pone mal los míos, me tengo que matar. Pero de tu parte todo bien ahí. Sí. Si le molesta con 60 años, me tengo que matar. Me lo hicieron alcohólico. No, espera, y un gran tweet que metiste en el mundial con Mbappé
Mbappé le ¿te gusta, entraba. ¿Te gusta esa rama, eh? No, no, no. Se hizo viral ese tweet. Se le pidió una cosa. Un fenómeno. Un fenómeno. Pero se lo titeaste. Un fenómeno, Mbappé, boludo. Un fenómeno. ¿Qué pasa? Que busque la gente si quiere saber qué dijo Álvaro Massimiliano María, señor. Ah, no, un fenómeno. No es un fenómeno, Mbappé. Ahora que ya mis hijos entienden todo. Claro. Vos, bueno, que juega. La rompe. Pero ese no es mío, ese comí. No, sí, yo no te quería decir nada, pero. A vos, Mariana, si estás mirando. Es rubio. Sí. Y me parece que hay algo que es, no. Estaba teñido yo, qué historia. ¿Sabes cómo comí con un tano ahí? Pero bueno, pero mientras. Si te reconoces. Ya está. Ya está. Padre es el que cría, dice ahí. Es rubio, italiano. Juega bien al fútbol. Y 9. Mañana juega, el que lo quiere ir a ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Mañana jugamos contra Gol Cristian. Discúlpeme, Ulises. En mi tiempo jugamos contra el Lombuy de Claro. Ahora vamos a jugar contra el Lombuy. Y los padres se peleaban después, ¿no? No, y si a mí me echaron, la verdad, 3 fechas atrás. Me echaron. Claro. O sea, sí, casi agarro taponazo al juez. Oh, que no muera perfecto. Eso. Mirá, yo me crié en el baby fútbol, jugando al baby fútbol. Pero con los padres puteándose entre sí. Tu padre pedía que no te pusieran. No lo ponga. ¿Qué lo pone? Le decía. No lo ponga. Mi padre no lo exponga. Mi padre era el bueno que agarraba a los padres de la Estrella del Sur para que no se cagaran atropados con el otro. Así salí. Con los otros. ¿Tu hijo qué dice de respeto que te eche? No, mi hijo, la verdad, es un fenómeno. No me da bola. Ah, bien. No me da bola no para te nada. Dice, oh, papá. Pero está, viste, le grito yo, le grito a mi viejo. Somos claro, una locura, la verdad. Claro. Sí. Pasa que, viste, o sea, está y te vas con el partido. ¿Cuántos años tiene? 10. Y sí, yo en 6 años tenía el Amsterdam. Nah. ¿Vos con 6 años más que vos tenías el Amsterdam? Disculpame, estás tarde. No, nah, pero fuera de eso, mi viejo, todo, viste, me dicen mostrarle video tuyo. Gila de Allende, pongo otro video mío. La pelota, no me googleé. Nah. No lo hagas. No, nah, está loco. Pero pará. No, pero trato de no ponerle. Cuando él me pregunta, le hablo de lo que él quiera, pero trato de no ni compararme ni nada. Bueno, vos vas a mi. Como ustedes fueron a mi casa, no tengo una puta foto, una camiseta, nada mía. No me gusta. Ni para mis hijos, ni para mis amigos, ni para nadie. Claro. O sea, pero tenés la misma mierda de la tenés... misma mierda de la Unión de hace 20 años. Por supuesto. Pero pará. Y estás en el. Estás en mi zona. Que estás en tu zona. Acá venía, acá en la esquina, y me escapaba. O sea, hice el primero nomás. Entraba por la puerta y salía por al lado de la ficha médica. Bueno, empezamos con la pregunta de la gente. Pará, lo que me quieras saber. Lo que me quieras saber. ¿Por qué fue que quisiste trompearte con el juez? No, porque, o sea... Ninguno sirve para nada, ya está. Veníamos ganando 1-0, veníamos los dos primeros. ¡Audaf! ¡Audaf! Veníamos los dos primeros, entonces ganábamos 1-0 y el juez nos cobró un penal. Que no fue. Y los gurises empezaron, sos un fantasma, el juez, no sé eso. Y el juez en una, pendejo de mierda, no sé qué, le dice entonces ahí le digo, no falta ese respeto. Claro. Y me empezó a gritar. Y ahí me tipo, Y llegamos al careo, o sea, ¿no? Claro. Después me sacaron los padres y todo. Ah, bien. Justo pero le dije a gritar. No, pero yo bien, te juro que bien. O sea, me enojé cuando se me puso a gritar en la cara. Pero lo mío es hablar bien. Enseñarle a los gurises. 10 años. No, que tienen que respetar. Pendejo, le gritaba. Yo una gana como. No, pero para tampoco, flaco. De imaginar que no era mi hijo. Si era mi hijo, no lo dejo ni hablar. Bueno, sí, claro. Ah, claro, saliste a defender a un niño. Claro, un compañero de mi hijo. ¿Viste? Por los derechos de los niños, Godzilla. Claro, pues, valores. Aguante mi ley. UNICEF. Aguante mi ley. Vamos con la pregunta. Vamos arriba. Gente. Cachorrón, te dejó como loco la ley del Mides, dicen por acá. Bueno. Qué feo que le digan así, vos. Yo estoy leyendo mensajes. Sí, que vos. Cuente. Que cuente todo lo del primer capítulo que se escuchó como el ojete. Hemos crecido. La puta que puta. No, ¿quién atrás. Es ese? Ahora se escucha bien. Sorete. ¿Qué? Cagón. Es mi primo. Que cuente qué tomaban con Marito Babala. Bueno. No, Marito tomábamos hasta lo que había. Está el abuelo florero. Está loco. Mario, tranquilícese. Mario, tranquilícese. Gritamos por el altoparlante, boludo. Pero pasamos bien. Eso es lo importante. Eso es lo importante. En el número va a ser impresionante. No, que no, está más viejo, está más serio. Hay que pero... darle para adelante, boludo, que tengo jugadores. Rossi. Es un gran Marito. Marito un fenómeno, queremos que venga acá. Me muero. Bueno, ahora que está acá podemos hacer un asado con Marito, Rubén Pa.
Me muero. Me muero. Y nos vamos a las 12 del día. Yo voy a hacer en casa. ¿Qué tenés que hacer? Toco para que jueguen los míos. Bien. Y ahí caen ustedes. Y tranquilo, ya se programa. ¿Vos no? Pero para una cosa, ¿vos tenés algo que hacer? Que sí. No, nada. Por eso nos quedamos a las 12 del día, pero tranquilo. Ni Dios permita. Rossi, Mauro Zárate. ¿Qué más querés? No, yo, el Kevin Lewy va a ser el 10 ahora. ¡Ah! ¡Mauro también! ¿El León? ¿Mauro también? No. A ver. La señora estaba viendo si la podíamos agarrar. ¿Eh? No, pero para traer, para traerla. Para traerla, ¿no? De lateral por derecha. Una cosa, porque. Claro, para las tangas, para hacer. ¡No! ¡Son negocio! Claro, para hacer un propio propaganda. ¡Son negocio! Vos te llevas todo para otro lado. Ah, no te dejas ser, de modelo, ¿no? Son negocio. Nico es modelo masculino. ¿Qué tengo yo de tu mentalidad? El Nico es modelo masculino, si lo querés utilizar para las tangas. Es el primero, te tenés que lasear, Nico. Sí. Muy bien. La China. Ahora, una cosa, acaba de venir a Sara, ¿no se peleó con la mujer de Sara? Sí. No va a venir, no acaba de venir. ¿Estás qué sintonizá acá? Va a venir, va a venir. ¿Y qué dije? En septiembre. Acaba de venir. Va a venir, dije, cabeza de ¿qué dijo? Va a venir. Va a venir. ¿Estás sordo? No, no sé. ¿Estás sordo? Va a venir. En septiembre, dice, peleó con. Ah, bueno, lo podemos juntar. Lo podemos juntar. Sí. A conciliar. Con el Maxi, ¿no? Claramente. Perfecto. Que la trae al país. Por favor. Hago el asado. Dale, que cuéntele, boludo. Que cuente la del cordero a la pizza con el Danico, puede ser. Y sí, con el Danico y Carlito. Ya, hoy me llevan partida. Y te puedes imaginar que en Artigas son dos plazas. Sí. 5 cuadras para un lado, 5 cuadras para el otro. Estábamos en la casa de Carlito. Hoy Mendoza, el cordero a la pizza, estaba haciendo el Vasco. El Vasco padre. Había venido de campaña con la bombachudo ese y 18 cuchillas. La pizza. Y estaba haciendo el cordero. Entonces Carlito mamado agarra a Nanico y al macaco, al que siempre trae el Mario Saralegui. Sí. Y le dice, andá a dar vuelta a eso que no vamos a comer nunca más. Mirá, le dieron vuelta, arrancó a chorrear. El Vasco padre corriendo con la cuchilla por todos lados, un lío bárbaro, a las 4 de la mañana está el Macarena. O sea, metiste a uno. Me agarré, me vine a dos gambas, estaba en Macarena a las 4, salí a 11 y media, a las 4 de la mañana estaba. ¿Tiraste la bomba de humo? ¿Te desapareciste? Sí, como 2 o 3 veces. Otra vez también me llevaban a carnaval y te podés imaginar, yo soy plenero y con eso. Zamba, anda la puta que te pasa. Y terminé también, me volví para acá. Bien. ¿Otra vez en Macarena? No, no me acuerdo, tío. No, pero ponele al lado. No me acuerdo cuál vine, pero al lado. Claro. Padre, qué bueno. No, pero Artigas bien, o sea, el carnaval le mete toda la onda. Pero a mí yo cuando me llevaron ahí, no me gustaba. Hoy me encanta. Pero en aquel tiempo, yo 18 años. Claro. Quería salir a figurar. Te la va a leer el Kiri, que aprendió a leer hace poco. ¿En serio? Sí. Para, Kiri iba a la escuela conmigo. Pará, fue a tu casa y era estudiante de magisterio. O ya no. O ya no, por supuesto. Creo que duró una semana. Fue a estudiar magisterio. ¿Sabes? Magisterio. No andan bien para escribir los seguidores nuestros. Ah, no sabés. No, pero acá dice, anécdota de carnaval del jurado. Contá bien. No, ¿lo amenazó? Esa es la que contamos con el Rafa Cotelo. ¿Lo amenazó? La de contá bien. Claro, esa es la del Rafa Cotelo, ¿te acordás? Claro, estábamos contando la de no podemos repetir la anécdota, muchachos. Te faltan años leyendo mensajes de radio. Donde la mitad no sentimos. Pará, hay una que se. Vení, escuchá. Mirá, yo creo que. Sí, yo creo que la tendría vení. Que. Si estaba. La llevó un representante. ¡No! Estaba así, pero no se puede contar eso. No se puede. Solo vamos a decir así. Rolfi Cap. 30 es para vos. Abrazo grande. Listo. Está preguntando si hay una gente. Gente. Facu Olivera. ¿Pregunta? ¿La de las BD? No. No, Facu Olivera, seguidor, pregunta: anécdota en la sub 17 con el extra. ¿Con Vicente? Y tengo miles, no sé de cuál hablará él. Pero bien. Tengo miles. Tengo una vuelta. Bueno, yo qué sé, no sé cuál contar. Te voy a contar una así por arriba. Que capaz que si un día traen al Mamá Arismendi y le sacan una palabra. No, se la cuenta. Por la mitad.
nos manda. Pero pasa que son todas cosas malas, boludo, que no se pueden hacer hoy, ¿entendés? Ah, pero es para que lo hubiese ahora lo haga. No, todos nosotros estábamos con la selección. Prescribió muchos años. Sí, pero pudo ir en cana. ¡No! ¡No! Estábamos. Te necesitamos para el cuarto programa. No, pero fue en Venezuela. Estábamos con la selección, nos dan libre y fuimos al shopping. El gótico siempre con su mochila. Entonces, claro, empecé a probarme championes y no me quedaba ninguno. Entonces uno que me habían encantado, venía el mamá Arismendi y le digo, tomá mamá, guardame esto en la mochila tuya, que no me entran acá en la mía. Y el mamá salió a caminar. Y yo cuando llegó al hotel me les enteraba, pálido quedó negro. Y bueno, andábamos con Vicente ahí, está loco, teníamos la super banda. La super banda. No, y los únicos que zafamos fuimos Vicente y yo. Después la otra orquesta, están casi todos, uno en el penal. Así no fue, terminando vivo, la verdad. Escuchá, dice uno, preguntale cuando salieron a comprar una pizza en México y nunca volvieron. No, ese fue. Ese no salió, pará. Salí. Ah, bien. Yo vivía en un apartamento, ¿no? Entonces estábamos con el enano Franquito Niel. Niel, el que te lo Carlito, en el gimnasio. Carlito Bueno, y era mi cumpleaños. Yo jodió la rodilla. Olvídate, estaba en un cumpleaños continuo, sano. Imagínate, jodió la rodilla. Sin preocupación, sin nada. Entonces me dice el enano, mañana hace tremendo día, vamos a ir al apartamento a encerrarnos, venite para casa, prendemos el fuego. Nos fuimos todos para la casa del enano Niel. Llega Carlito, Buchanan. ¿No se puedo nombrar? Sí. No, yo por los sponsors no lo digo. No. Ese barrio y... viene Carlito, Buchanan. Viene el enano Niel, Buchanan también. Y bueno, está. Arrancamos a caviar 12 del mediodía, a las 5 de la tarde no había comido nada. Un hambre bárbaro. Yo soy de poco comer en los asados. Y Carlito y el enano comieron, todo notable. 6:30 de la tarde, tengo hambre. No había nada, no tenía ganas de comer carne y cosas, me quería comer un queso vivo. Entonces le digo, ya vengo, voy a comprar una pizza. Voy a comprar la pizza y no me pregunté por qué. Cuando vuelvo, en vez de ir a la casa del enano Niel, voy a mi casa, a mi apartamento. Y no me abría nadie. ¿Entendés? Entonces arranco a gritar y no me abría nadie, ¿verdad? Entonces quedo. Mi señora se debe estar cagando de risa. Quedo con las pizzas así, sentado, espalda con la puerta acá. ¿Viste? Esperando que me abriera. Estaban todos en el cumpleaños. Ligo, que es la mujer de un compañero, Mondragón, que jugaba conmigo, vivía al lado. Entonces van con mi señora mañana a buscar no sé qué cosa a la casa. Y yo empecé a escuchar ruido y empecé a gritar, guau, guau. Y ahí apareció mi señora, te podés imaginar el puto lío. Y terminé mal. Mi cumpleaños terminé mal. No, pero un desastre. Tenemos muchas que están ¿Qué está este? Que la dejamos para más adelante. No, tenemos muchas que están polémicas. Pero primero. La carne, no. Hasta ahora. Espectacular, esperá, salud. Espectacular. Julieta dice, esa quemaron hoy gótico, vamos y vamos. Vamos Gabriela arriba. Dice, suerte en el programa. Lucas, en el 2008 en Peñarol terminaban 8 AM con el pelo rubio. ¿Verdad? La mejor anécdota que tengas en un boliche, preguntan. Julieta, me partió en la cabeza. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? No, con esta éramos campeones de clausura sin jugar. Pero anécdota de boliche tengo pila. Las dos mejores fueron las dos últimas. Esta de 28 puntos y la otra que me partieron acá. Más que Sudamérica, 28 puntos. Sí. Mucho más. Más del doble. Ahí no salí más. ¿Alguna linda o? No, linda no tengo. ¿Para qué? O sea, son lindas hoy contando las. Esta de acá fue el clásico ese, 4-2. Estaba toda los patobicas ahí, no sé. Me crucé con un hincha Nacional, empezamos a discutir y. Y bueno, de fútbol. Y nos agarramos tampoco. Bueno, no sé, 6.000 me contaron. Perdí, hay que saber perder. Claro. Dice, que cuente la de México y Bueno cuando se lesionó. ¿Cuándo me lesioné yo? No sé, dice así, que cuente la de México. Escríbame, papá. Y Bueno cuando se lesionó. No, o sea, cuando yo, debo ser cuando me lesioné yo. Carlito hizo 20 goles. Sí.
Yo jugué 10 minutos. Claro. No, yo me lesiono. Claro, me lesiono. Bueno, hay un poco de matemática ahí, porque viene Carlito y me dice cuántos dedos tengo. Y digo, Carlos, la concha de tu madre, boludo, me rompí toda la rodilla. Me miraba la rodilla, la tenía, como el argentino Junior. Tenía la rótula mirando para allá. Y Carlito me decía, ¿cuántos dedos tengo? La concha de tu madre, decía yo. Oh, estaba muerto. Qué grande. Anécdotas con Gregorio Pérez, preguntan si tenés. Sí. Gregorio Elso. Don Gregorio. No, tengo pila, pero no. ¿Cómo no se van a poder contar anécdotas con Gregorio Pérez? No puedo contar. Si es un tipo serio. No, por eso, no puedo. Intachable. Lo volvían loco igual, ¿no? A Gregorio sí. Ni lo volvían loco. No, Gregorio era, o sea, era lindo hasta cuando jugábamos al pool. Te empezaba a pegarle acá, pegarle allá. Dejamos tranquilo, claro. Es amistoso. No jugó más. No, pero no, de las demás no puedo contar ninguna. Pero tenemos ese, la, ese hijo de puta debe saber o algo, andás a ver quién es. ¿Cuál es la de Gregorio? No, acá, no, ahí dices, una Gregorio con... Ah, pensé que me decías a mí. Una cosa a ti, una cosa a ti. Sí, señor, Mario, la doping, Godzilla, contá cuando te fuiste en China y te encajaron bostazo dentro de los campeones, ya la contaron. No, sí, sí, sí. Omar Pérez. Esa la vamos a contar al Lolo. Acá. ¿El Lolo va a venir acá? El Lolo lo tenés. Se caga, boludo. Dale, se caga. Ponelo mañana en el Twitter. El Lolo se caga, no quiere venir. No sé si la Majo lo tiene cortito o qué. Sí, seguro. Pero no lo dejan venir, boludo. Vamos a la casa. No, no quiere venir. Vamos a la casa. Godzilla. Vamos a la casa. Godzilla, mira la casa. Larry, poné la finca ahí que vamos a ir con los gurises. Sabemos cuándo llegamos, no sabemos cuándo nos vamos. Sabemos dónde vivís, Larry. Ojo, lo comprometió. Lo claro. Ponemos acá donde lo comprometió. No, claro. una forma amenada de ir y el a la teléfono, casa, y el ¿no? teléfono. Amenaza. Sí. Claro. Perfecto. Listo. Acá Camilo dice cuando fue a los bombos estando lesionado. Solo eso. Sí, eso es verdad. ¿De verdad? Sí, pues, sí, aparte me salió carísimo eso. Los bombos y la bandera no mataron a nadie. Me salió carísimo eso. ¿Qué me mirás a mí? No, pues también. Porque después, hijo de puta Gregorio me multó. No, hijo de puta. No. Pero es un decir, porque me multaron, boludo. Me multaron porque era jugador profesional, no podía ir a la tribuna, su vez estaba lesionado. Vos perdoname, pero capaz que lo entiendo. No, pero aparte. No pasó nada. El error es mío, boludo. Porque yo era jugador de Paco, como estamos hablando hoy, paso por al lado de la cámara de Tenfield y digo, filmame que voy para ahí. Es como hoy, viste que los gurises hacen cagada y suben al Instagram, estamos acá. Sí, es más o menos lo mismo. Pero no. Ay, mira, tenemos un Lolo. Ya, Lolo. Bien. ¿Qué te pasa? En un clásico hiciste calentar al Chengue, ¿no tenés miedo a la muerte? Andrés. No, el Chengue es un hermano. Pero hoy está viejo, hoy lo peleo. Vos queremos al Chengue también. No, yo. No, siempre digo lo mismo, el clásico ese que yo cabeceo para atrás y le corto acá al negro, que saltamos junto con el Nico Viñeri. El Nico Viñeri rompió la rodilla. Claro, arrancamos a discutir, pero no por maldad ni por nada. Si yo el jueves anterior a ese clásico ya estaba en la casa de él, comiendo asado con Pablo Montero, el negro Gustavo Méndez, había una banda. Pero el jueves anterior así, al clásico comiendo asado. Con él. Qué grande. O sea, en la casa de él, ahí bueno, no voy a decir. Bueno. Pero se mudó. El solar. No, está ahí todavía. ¿Eh? Está ahí porque lo veo caminar en la rambla. ¿Te das cuenta? Buena gente, eso... Nero. Buena gente. Eso ahora. En Feni jugamos juntos. Sí. En Feni también. Buena pretemporada. En Feni también. En Feni también. Tuvimos un cruce que veníamos los dos derechos a entrenar. Vos jugabas. Bien. No, él jugaba también, boludo. Pero él estaba en otra. Pretemporada con Julio Ríos. Recién se había separado. Pretemporada con Julio Ríos. No, estaba Luis Ronco López. Luis Ronco López. Entonces llegamos juntos derecho y no sé qué había pasado, no le ganábamos a nadie. Y el negro, y yo tenía 20 años, 19 cuando fui a Feni, la primera vez. Y viene el negro y dice, vos, hablá, vos, Masi. Pero estábamos, yo estaba tocado y él estaba tocado. Entonces como que me habló mal, ¿viste? Y claro, vos, negro, vení, no me faltes el respeto, no me grita mi padre. Y cuando agachó la cabeza me fui. Olvídate, mirá si lo iba a dejar pensar. No, después, o sea, hoy nos cruzamos en la noche también. Está bien. En un museo. Buena pretemporada esa con el Ronco, sí. Allá en la plaza. Yo llegué tarde, lo que pasa. Porque ahí fue toda mi experiencia que me tenían vendido al Real de Madrid y terminé en Feni. Yo me fui a Peñarol ahí pensando que iba a ir al Real. Y bueno, caí en Feni.
Y es parecido. Y el negro ya estaba de vuelta, ¿no? El negro que tenía 37 años, 18 sí. ahí. Claro, sí. Él se había ido de Nacional después de lo que hizo con la camiseta. Claro. Ahí se, que recalcó. Se le rebaló de la mano y se le cayó a tribuna. No, gente, no, vení. A la gente que está mirando, un montón de gente, la verdad, se colgó. Mirá, que se suscriban, que pongan me gusta. Rata, me gusta. Claro, rata. Mirá, dicen, en 2008 yo estaba internado en la española y Godzilla me llevó una camiseta. Enseguida después de un partido, de las de manga larga. Tremendo, confirmo que transpiraba la camiseta. Después de Godzilla, Godzilla, fútbol, champagne, penal, penal, el Nico Viñeri se cagó en el 4-2. Que diga el Maxi si es bolso o no. No, conmigo rindió. Rindió mucho más en Mirador que Nacional. Claro, por favor. Como el Pato Sosa, rindió más en Nacional. No, pará, pero Nico Viñeri declaró, Pille, él declaró, yo era de Nacional, fui a Peñarol y. Sí, después, tenía bandera. Después todo. Nacional, yo por no mandarle cana. ¿Eh? Yo por no mandarle cana, pero. Sí, lo mandaste cana en Argentina. No, no, pero él declaró que él fue a Peñarol y después fue a Nacional, porque después jugaron. Y vuelvo a decir, ¿sabes qué me pasa? Que todos los hinchas de Nacional que vienen a Peñarol. O sea, no se terminan cambiando, pero terminan diciendo, vos, son más. Es un sentimiento. Son más o se vive diferente. Y sí, porque estás jugando ahí. No, yo qué sé. Pero no hay muchos que te dicen, mi sueño es jugar en defensor. No, ninguno. Sí, a ver, debe tener cada uno que sea. Poco, pero sí. Vos, pará, yo el otro día discutía con mi hijo. Porque... Y le pegaste. No, por nada. Ah, entonces... que te voy a dar una para adelante, vos, puto. No, por eso. Mi no, hijo... Yo también te quedo para adelante. ¿Cómo mi hijo... te con un hijo? Pegándole. Mi hijo me dice: ¿puedo ir a Peñarol? Porque están yendo varios compañeros a la 2013. Entonces le digo: si querés ir, anda donde quiera. Si me das a elegir, prefiero ir a defensor. Yo le dije: anda acá. ¿Por qué? Anda acá. No, pues en inferiores, ¿no? Y sí. Sí, son inferiores, ya sabes. ¿Inferiores? ¿Para qué quieres? No, en inferiores. No, yo por, o sea, creo por que es defensor. ¿Y de Sudamérica, no? ¿Formativa de Sudamérica? ¿Tiene? ¿Hay? No hay. ¿Tiene? No hay, no hay, no hay. No hay. No, ¿para qué lo va a llevar? No, yo creo que Ili mismo le diría al niño, no lo no, venga. No lo traigas. ¿Por qué lo traigas? ¿Pero por qué le haces eso a tu botija? No. Tu hijo. Sale bueno. Increíble. No, vamos a pasar. Y te dice, quiero ir a Sudamérica, papá. No. Bueno, si no va a tener otra porque es hincha. No, quiero ir a jugar. No, si vos querés un... Bueno, claro, no va a tener otra. Bueno, andá y jugá. Y sé bueno, pero con nosotros, danos algo. Pero tenés una camiseta. Vos tenés la chance de salvarlo. Claro. Trae un chaleco. No, pero que pueda. Pero que pueda ser formativa en un lugar mejor. No. ¿River? River tiene buena formativa. Tiene buena formativa. Lástima que da. Trabaja bien. Lástima que por este putean todo en la cancha. Yo en sí, igual, fuera de por este la formativa. Este te puteaba. Mentira. Cuando no, llegó, te estamos jodiendo, la te gente lo puteaba no y yo le mandé un mensaje al cagüete apoyándole. Una cosa apoyó, otra cosa era el cagüete. Le quería poner una remera. Porque yo no lo critico, no lo recrimino, pero es así. Le mandé un mensaje diciendo: vamos arriba, vamos arriba. No ligué ahí yo lo que pasa en Sudamérica. Porque estaba con Comesaña. No, en River, digo, que estábamos con Comesaña. Y no, fuiste a River. Y yo me quiebro en un partido de práctica antes de arrancar. Pero vos no te rompés el talón. Claro, es una lesión bien palopa. Claro. El talón. Se me desprende la fascia del talón y se me desprende pedazo del talón. Juan Ricardo Facio. Un lindo semestre. ¿Alguna anécdota con Pedro Cardoso? No lo conozco. Pedrito Cardoso. ¿Vos compartiste con Pedro Cardoso? Con Pedro sí, ¿no? Él compartió. Sí. Pará, él. Yo andaba ahí. Un distinto. O sea, yo después de que me adueñé la pieza de Gabriel Cedré, mandaba yo y el que venía más. Jugador Pedro Cardoso. Qué goleador. No, pero no, pasa que vino con la rodilla de helicóptero, estaba todo jodido, pobre. A cada compañero de él dijeron que le gustaba mucho tomar. ¿Cómo decían los dijeron compañeros de él? Qué malos. ¿Cómo difama a la gente? No me acuerdo si tomaba. Muy bien. Yo tomaba, pero no me acuerdo si tomaba el Pedro. El Pedrito Cardoso. Está vendiendo hamburguesas en Rocha. Está en un carrito. Le hice una nota hace poco. ¿En serio? En cualquier momento le pido laburo. Pedrito, no, un fenómeno, Pedrito. Digo, ¿jugaba bien vos? Tremendo nueve. Bien. Y había venido de ser campeón, de perder la final con Rocha. Sí. De ser goleador. Claro. No. Y el Peñarol jugó poquito, pero hizo gol. Arriba le hizo tres goles, ¿no? No me doy cuenta ahora quién más estaba. Creo que estaba a Peñarol le hizo con River. Estaba también. No me acuerdo quién estaba de nueve ahí. Pero ustedes lo no sé. Pero era bueno Pedro. Pedro, sí. Tremendo pibe. Muy grande el Maxi. Huevo, jugador hincha. Dale Godzilla, dice Iván, te quiero Gil. Iván López dice, te quiero Gil. No sé. Iván López. No sé, pero te quiere Gil. Querelo, te quiero yo también. Te quiere, Gil. Te quiero yo y tú a mí.
Vos no te trajeron ni un tambor. Acá viste que tenemos todo menos. Peñarol, Peñarol Miami Fútbol Club, ¿qué es esto? Peñarol, no sé, pero yendo, Brice. Manden un pasaje. No. Feliz, ¿viste, viste qué linda la nueva parrilla, no? Notable. Estamos bien ubicados. Bueno. Es la primera vez que viene acá. Hay firma de Godzilla. En mi barrio, entró, pero está. Puede ser que haya firma. ¿Podés firmar la bandera? La escucha. No, es una falta de respeto que firme yo, boludo. Pará, no, sí, 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 porque está Gregorio. Por eso, está Gregorio, no vas a estar vos. ¿Qué año es? 2007. Estaba yo entonces. Entonces ahí que fuiste a los años. Pero mirá, yo te podía haber firmado Maciaria, como te podía haber firmado Darío Rodríguez. Porque claro. Si no me diera Murino, no me conocía nadie. No, pero pusiste Godzilla. ¿Sí? La vamos a buscar ahora. Porque hay pila de Mauricio, boludo, que iban cosas y cosas y me firmaban así, Pacheco. La escuela naval, Lian Carrasco. La escuela naval, la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea. ¿Pero lo llevaste? Estábamos. ¿Qué? Pero. Mancha, perdido. Claro, el 2007 ya tenía 43 años, boludo. Mirá cómo esconde esa bandera y dejas ahí adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que la definita. Muy bien, se trata de no, y la escucha más. No, no, la definita cuenta que nueva no tiene ninguna firma. Ninguna firma. La comprobó, no, la semana pasada. Tiene la firma de los campeones, por eso no. En 18 y Juan Cito Álvarez tiene la firma del campeón uruguayo, boludo. ¿Te quedó con qué? Con la chucha. Pero que te firme, boludo. Una fibra. Sí, depende. ¿Qué fibra? El 2.99. Casi tres gambas. Es grave, Juancito. No, agradecer. Vale. Sí, dale. Ah, pará. Sí, dale, dale. Dale, dale. ¿Sí? Le quiero mandar un saludo a un gran amigo, hincha defensor, coleccionista de camisetas. Lo pueden seguir en Instagram. El perchero de Carlote, que me regaló esta hermosura. ¿Por qué te dio la peor, número 6 del Centro Atlético Fénix. Amarillo y negro también. Año 2003. ¿Quién usaba esa? A ver si se acuerdan ustedes. La gente se va a acordar, seguro. Un fenómeno, aparte. Sí, número 6. De ese año. Sí, sí, sí. 2 a 1 a Nacional, por ejemplo. 2 a 1 a Nacional. Bien ganado, bien ganado. Goles de Payas y Novik. ¿Quién usaba el era el número 6? Mira, el Papa no. Cristian Silvera. ¡Oh! Cristian. Le mandaba un saludo. Un abrazo grande para el Chingo, boludo. Tremendo lateral. Sí. Creo que de ahí se fue para Argentina el Chingo. Sí. ¿Y después? Bueno. No, pará. Cristian Silvera. No, yo te digo el Chingo Machín. Sí. No, de Cristian Silvera, que están pasos los toros. Debe estar bobeando. Cambiamos radicalmente. Debe estar bobeando. Debe estar bobeando un paso de Liverpool y. Jugó Liverpool conmigo. Sí. Ya me di cuenta quién es. Claro. Después. Está bobeando. Después fue a Feni y se casó con una gurisa. No sé si tenía algún sope o no. Pero no jugó más. No jugó. O capaz que le dio doping positivo, igual. No, sí era más bueno. Pero acá en esta época juega. No, aparte del que va a Feni. Sí, boludo, me acuerdo. Claro. Pasa a Feni y tu carrera se destruye. Pará. La carne, ahora sí, porque estábamos... No, la carne es muy buena, boludo. Ahora no quiero comer por las dudas. Sí, vos comés, Cocina, ¿querés hacer el mejor asado del mundo? Seguro. Claro, @pg.mercadodecarne. pg.mercadodecarne, lo siguen en Instagram. Variedad de carnes, cortes premium, pollo, chorizo. ¿Dónde los podés encontrar? Si no es en General Paz 1428, como le gusta decir a Bahillo, esquina Caramburú, en el shopping de Punta Gorda. Y... podés contar quién te va a atender. Señor Juan Vique, que sabe qué. Pero, la mejor persona viva es. Sí, cuidado, viejo. Pará, ¿no hay un boliche ahí? Claro. Claro que me acuerdo. Claro. ¿Era donde era el boliche? Claro. ¿Sí? Sí. Sí. La referencia. Claro, ¿viste cuando escuchaste? Pero en choque se. Claro. Y Artiga. Pero ¿qué? Aria Fabri. ¿Hay un boliche cerca? Claro. Aria Fabri, ¿qué era en esa en tu época? No me acuerdo. Creo que era Vantix. Bantix. Yo llegué a ir a Área. No, vos sos más chico. Área 4. Aria, no, escuchá. 092-648251. 092-648251. Carne, pero de verdad. A ver. De prima. A ver. Carne no, posta a posta. La cosa no se puede ver, pero ¿sabe qué? Esto, jamón del medio. No es jamón, pero. No merecemos tanto. No. Una entraña espectacular. Ahora. ¿Querés actuar? Sí. ¿Querés sacarte eso encima? Sí. Ah, bueno, mirá lo que viene. Esto, pará también, nunca lo vio. Maxi nos vio arrancar, Maxi nos vio escabear y ahora Maxi nos va a ver actuar. No, está bien. Es un elitismo. Creo que de las tres cosas, esta va a ser la peor. Guille, ¿qué? ¿Vos haces compras por internet? Sí, el tema es que nunca llego cuando necesito. Nunca llega cuando.
No, pero vos la tenés que seguir, mongongo. No, seguí, así es tarado. Nunca le sale bien. Si nunca le sale bien. Arranquele, se lo bajás y lo traes. Son tarados. Vamos, otra, vamos, perdón. ¿Los actores qué hacen cuando se equivocan? Tienen que seguir. Obvio. Todo, digo. Dale. Guille, ¿vos haces compras por internet? Claro, Juaco, yo compro mucho de forma online. Pero el problema es la entrega. Nunca llega cuando lo necesito. ¿Sabés por qué es eso, Guille? ¿Por qué? Porque seguro no te llegan por internet. ¡Claro! Este es un pique para todos los que venden online. Si tenés un comercio, un emprendimiento y querés dejar a tus clientes contentos, contratá los envíos con Districad. Son el mejor servicio de logística del país. Te trasladan lo que quieras, no importa el tamaño, y muy importante, hacen entregas en el día. Si quieres un servicio de envíos rápido, seguro y confiable, llama a Districad 097-409-462-097-409-4094-62 Districad, los mejores en logística. ¿Lo pensaste? Para e-commerce. Y ya llegó. Está. No importa el tamaño. Ya está. ¿No importa, importa o no importa? No importa. No importa. ¿Nos preguntaron en el programa pasado? No, no. No. Sí, algo dijiste. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Lo dijimos, sí. Digo que importa. Yo creo que sí. ¿Vos decís? No sé. Habría que preguntarle a muchos más. A muchos más. Como Nico. Deconstruido el Godzilla. ¿O no? A ver, obligado. No, sí, pasa que si tengo un cada lío con mi hija, que la yo te obligo. ¿Por qué? ¿Te quilomba? Y sí, boludo. Mi hija está todo. No, y fuera de eso, está todo el día preguntando y todo el día. Y tenés que innovar, si no. Son otros tiempos. Es lo que yo, o sea, discuto con mi viejo y el Boca a veces, que son otro tiempo, otras generaciones. Claro. Yo me caliento porque con mi viejo y el Boca discutimos con criar a tus hijos como te criamos a vos. No puedo. No. Quiero que se cambie. Sacando lo malo. Son otro tiempo. No es son otra la sociedad. ¿Entendés? No es la misma generación, nada, bro. Claro. Vos decís algo en la mesa y... Bueno, la otra vez estábamos haciendo asado y entro a la cocina y la mesa no estaba pronta. Y digo, son seis minas que estoy haciendo el asado, ¿no? Y ya me putearon todo. Pero pará, yo lo dije bien. O sea, estoy haciendo la sopa. Seis personas. Seis al pedo. Pongan la mesa, nené. Y me putearon todo, boludo. Al final terminaste poniendo la mesa, haciendo asado, limpiando. Y no la ve porque estaba el coso ese que pone la mierda de adentro y hace solo. Pero vos sos muy amigo de Manito Padrón. Un fenómeno, es el padrino de mi hijo. Sí, es muy amigo, o sea, padrino del hijo. Rendiré. ¿Cómo lo ves acá como invitado? Te hace muy bien. No creo que venga porque está en España gozado. ¿Sí? Bueno, pero bueno, cada un metro que saqué, pero bien. ¿Pero es evocado para pa el programa este? Marito, sí, boludo. Hay que tener cuidado que no se le escape nada. Pobre, nada pobrecito. Tuyo. Nada tuyo, de lo demás sí. No puede ser. Nah, Marito es mi hermano. Sí, siempre. Es el padrino de mi hijo más chico. Por eso. Un crack. Dicen. Espera, vamos también con algunos mensajes antes de... No, yo lo que quería era dar un mensaje para esto, ¿no? Porque lo vienen consumiendo y no lo están promocionando, muchachos. Muy pero consumiendo... ¿Sabes de quién es? ¿De verdad no? No, no sé. ¡El Bigote López! El Bigote López. Ah, no quiero más. ¡No! ¡Para! ¡Aguante, miré! Bueno, el diete, boludo. Cerveza de bar, claro, muchachos. Que sí. Gran, claro, pero gran cerveza. Bien. Hoy, sabor maracuyá. El pedo con lo que le fui el programa pasado. Te poné 10 años llegar a mi casa, me olvidé. Tuve que volver para acá después. Si querés tomar tranqui, también cerveza de barrio. Cerveza de barrio, maracuyá, IPA, blond. Tienen varios sabores, es muy rica. La pueden conseguir en La Trinchera. ¿Dónde es? En Constituyente Andrés Martínez Trueba, donde también. Ahí, pará, ahí había otro boliche también. Claro, en Constituyente y Mina. Claro, claro. Él se ubica. Y hay otra porquería. Me gusta su mapa. Bueno, llegaste, capaz, pero vos sí. Sí, sí. No, y hay otra porquería. Hay una porquería ahí. Que la facultad. La facultad de ciencias sociales. Son los fines. Me mataste. Yo lo tenés. De verdad, ¿está o no está? Está. Claro. ¿Viste? Aquel dice que está. Yo fui a buscar la cerveza, por eso me tenés que ir a una facultad. No ayuden ahí en esa facultad. No, saben así. Suficiente participaciones por hoy. Sí, ya está. Vení a explicar. Vení. Después. No, no lo va a pasar, Cerveza de barrio. En La Trinchera. En La Trinchera. Donde también se puede conseguir las remeras. De Rock y los usos y los gorros de Rock and Gold. Claro, muchachos. Sí. Rock and Gold. Tiene 20 en la casa. Sí, increíble. Sí, los trae. Robé sí. Todo. Pero le mandamos un saludo grande. Claro, la verdad. Me interesa más la vida. Capaz que lo conoce. Puede ser. No sé si por generación o
¿Juega el fútbol? Martín Carbone. Sí, pero es no, más... pero en la facultad capaz que estuvieron juntos. Sí. No, claro. Él no, es más chico que Peralta. Él es más chico que Peralta. Claro. Él es más chico que Peralta. Sí, mucho más chico, boludo. Claro. Era la generación de Peralta. Ah, claro. El bombón. Aparte lo conozco, pero mucho más chico. No, no. ¿Cuántos años tenés, Maxi? 3-4. Ah, es más, yo soy el más viejo acá aquí. Claro, boludo. Bueno, tu chile es imponente. Claro, bajito. ¿34? Sí, 3.4. Es un gurí. Claro, sí, boludo. Eso, viste que está para jugar. Que yo le digo, no, Sudamérica, viste. Igual. Que igual. Me empiezo a estar caminando. Claro, chupelo. ¿Qué te pasó? La vida. Sí. ¿Dijiste Sudamérica? Dame 40 minutos, Juancito. También un saludo. Un saludo a... con la de Juancito. Está loco. ¿Lo qué? Pasó, 40, pasó, Juancito, dice. Y vos 34, sí. 40, fíjate, hasta los 60 juego yo. Y ando en bola por la calle. Qué grande. No te desvíe. No, no me desvíe. Saludo, yo te quería mandar un saludo a arroba Pierina. Dale. Accesorio. Pierina. Pierina. Grande, Pierina. Ah, también. También a Sarlet barra baja UI, también con indumentaria y también accesorios. ¿Quién nos queda? Tiberio. ¡Tiberio! Mejores hamburguesas. El emperador. De verdad. Arroba Tiberio Burgers, muchachos. ¿Eh? En Instagram. Oquar cerca del Palacio. Vos, es un viaje de ida. Es un viaje de ida. Vos, pedís de Tiberio, de ahora solo ahora pido de Tiberio. Hamburguesas, además, buen tamaño, bastantes sabores, bastante variedades. Espectacular, muchachos. Sí. Creo que nos quedamos sin aviso ya. No. No, ni yo para ¿quién mí falta? No, pero presenta al próximo paso. ¿Tienda? ¡Oh, ¿Tienda? Pero ese es el próximo. ¿Dónde está? No, pará. En la por clásica. Favor, dígalo si quiere. En la clásica. ¿Dónde está? No, no digas mucho porque después van a mangar. En ¡ah! ¡Van a mangar! Ahí le va. La zona repostera. La zona repostera, claro. También saludo a Cristian Silva, dice un crack en Maxi. Dice, le pagó el velorio de mis hermanos que se llamaban Maxi. Pasen esto, puso. Bien, bien, un grande Maxi. Matías dice, el gran Maxi, qué nene es, en Peñarol, todos en el azabache abrazado, lo voy a tomar. Bueno, pero... no, una vuelta armamos un lío en azabache. No, no me acuerdo a quién le quiso pegar a Carlito Bueno. No, mamado, así tirando un inconsciente. Ah, no nos dejaron entrar más, hasta el fin de que viene. Claro. Fue una semana el evento. Claro, fue, el Loli de hincha muerte de Peñarol. ¿Alguna anécdota con Arnulfo Valentierra y el cantante Moreno? Mará, tengo una con el cantante de Leonardo Fabio, no me acuerdo. Pero con Arnulfo, una vuelta hacemos asado en casa, el gótico, 17, 18 años, 2006. Y le digo al Arnulfo, pasa que yo los agarraba por la música, ¿viste? Por la salsa. Mm. Entonces le digo, Nero, vamos a hacer un asado en casa. Le digo, mandate para casa. Y estábamos, no sé, estábamos así, éramos 50. Y estaba todo mi barrio La Unión adentro, en mi casa. Y toda la historia atrás. Entonces. Viene, lo veo así que viene una rubia, el coso y el Arnulfo. Digo, no, mirá, este vino con la mujer, ¿sabes cómo están los gurises? Por la pared. No. Le digo, Arnulfo, no, por favor. Le digo, escuchá, andá, mandala para tu casa, no sé ni dónde estaba. Ya, si querés quedarte, quedate. Si no, está loco, los gurises la destrozan. Está loco. Y me cayó con la mujer a casa, boludo. Lo que entrenaba, ¿no? Aparte se mataba, ¿no? Un fenómeno. Campeón de todo, bueno, acá yo estaba en el estadio cuando nos hizo el gol 1-1 Uruguay-Colombia, que se la picó a Munua. Con tremenda calidad tenía que el Rulfo. Que no haya rendido pedazos, otra cosa, pero tremenda suerte. No, no fue que no rindió, pasa que está, o sea. A Central le hicimos la cosa que. A Central le hicimos la no me acuerdo, corrió uno afuera del área de verdad, sí, pega en el palo. Golazo. Dice lo que juega el hijo del Maxi, Baby Fútbol, 9 del Relámpago, dice. Dice debe ser a alguien. Dice, después dice saludos, un grande Maxi. Walter dice, ¿qué opina acerca de lo que piensa de los relatores de Tenfield? Bueno, las referencias de Godzilla, un grosso. Debe dice, vos llenen un poco más esa tabla, da miseria, gurí. Bien mandado ese mensaje. No, bien mandado ese mensaje. ¿Qué pasa, Godzilla? Nos mandan mucha carne. Realmente. Pero ¿qué pasa? El compañero... que está ahí, en la esquina, mirando para otro lado. Anda a picar la voz. ¡Esperá! ¡Parate, dejate de porque vos apoyás el culo ahí y no te levantás a escuchar. ¡No comas nada! ¡No comas nada! ¡Feli, Feli! Esta es tu casa, te pará vos, comés lo que quieras. ¿Y qué pasa? Lo pone tarde el asado. Sí.
para que quede claro. Quedara bien, ¿no? Claro, o no. O no, como Rafa Cotelo, viste, que te decía, ve, comprás el helado de tal para llevarte el tupper. Y claro, el helado es una cagada, pero el tupper está buenísimo. Precioso. Claro, y ahí llenás. Me dicen que traiga tupper, porque como sobra. Y se lo lleva el otro día al almuerzo, que traiga tupper. Acá no sobra nada. Si vos te querés ir, andate. No, es que... ¿Tenés horario? No, no, no. A mí mi señora me dijo a las 11. De la bueno, también. No, ¿cómo que llena huevo? No, con la publicidad. Tanta publicidad. Bueno, no, hay que hacer programa, cabeza. Hay que vivir, papi. Claro, mandá plata. Claro, hay que vivir. ¿Cómo que te... ¿Pero cómo te pensás que sale esto, boludo? Por osmosis, hermano. Sí, los programas de polémica no pueden terminar que no sale. En cualquier momento estamos como Bahillo, viste, que te manda un claro, hermano. Hincha muerte de Feni, lo que es. ¿Cómo te pensás que sale esto? ¡A mí no juegas! A vos, que me decís que la llena huevo publicidad. La concha tu madre, amigo. No, claro. Le pagamos. No compra nada. ¿Cómo piensas que funciona? ¿A quién le pagamos? ¿Así está cagado? Esta cosa final, hago yo. Sí. Y fui hasta primer liceo. O sea. ¿Este estudió para hacer eso? Me tengo que ¿Cómo te pensás que salen los programas deportivos? ¿Papá? ¿Que paga el Estado? No, hermano. Ojalá. No. Buenas noches, muchachos. Pasaba y veo Godzilla y paré para ver qué cuenta. Después Jorge Mancilla dice: un crack, un hombre con los valores de antes con 34 años. Todos tenemos los valores de antes acá. Después dice: ¿cuál fue el jugador más completo que tuvo? Hablando de la noche y el escabio. Ya, dice, claro, no con la pelotita. Dice claro. Francisco Silva, el más completo. Paréntesis. Yo que sé, había mucho. Yo era el peor. Pero había mucho, boludo, que salían y todo. ¿Cómo es? En el espacio districado, que no sean culo roto, que se después en el siguiente algunos se engancha, demora. No vamos a demorar mucho. Va a ser corta la pausa y volvemos que se queden, decirle, porque va a estar el espacio districado. No vale en el espacio districado que te nombre siempre a vos. Ya lo hablamos sí, antes. Sí, sí, no vale elegirse no a sí no vale mismo. Siempre yo, quién era el más yo, no. No, está bien, no acá pasa. Todos los que vinieron nombraron compañeros. Y quemaron. ¿Y quemaron? ¿Nombró alguno? Sí. Un montón. Sí. Capaz que sí más. Capaz que sí más. Te vas a dar cuenta. Así que se quedan ahí. Dale. Se quedan ahí. Pausa. Pausa. Me gusta. Te iba a decir. Guille va a picar todo. Ahora. Y picamos todo. El baño, todo. Va a picar. Va a picar el baño, la pared. Rápido, seguro, fácil y completo. Lo que necesites llega a tu puerta. Districad, todo te lo entrega mejor. Districad siempre te llega. Te llega, te llega. Districad siempre te llega. Districad siempre te llega. Visítanos en districad.com.uy. Un sábado, jugamos un sábado, ganamos en casa. O sea que el domingo libre, yo estaba en una maratón muy bonito, muy lindo. Estaba con ese sueñito que estás mirando la tele, pero te estás quedando ahí. Me acuerdo, estaba así: teléfono, atiendo y era el presidente. Entonces el presidente estaba preocupado, el mismo presidente sigue siendo día, yo quien ha perdido ahí. Y me dice: Martín, ¿cómo está? Esto, lo otro, tal. Y dice: no, ayer los jugadores salieron, qué sé yo. Y bueno. Pero ganamos, digo, son jóvenes, ¿cómo no van a salir? Pasa Sebastián, es una ciudad chiquita, ¿no? Claro. 300.000 habitantes, claro. Se enteraba todo el mundo. Entonces, si no, pero Carlito, lleva Antoine. Bueno, pero Prezi, no pasa nada, digo, tampoco, ¿qué? ¿Toman algo? No sé, andan bueno. Con alguna chiquilina, qué sé yo, dice, no, pero es mi sobrina. Al otro día le digo a Carlito, es la sonía del presi. No, yo sabía acá que iba a pasar. Yo sabía que iba a pasar. Sí, no pasó nada, por suerte no pasó nada. Qué grande, Carlito. Sí, un fenómeno, ¿Pudiste acordarte de algo del clásico donde quedaste knockout? Era la última la pregunta. La verdad no me acuerdo de nada. ¿Hiciste un gol de penal? Lo que me acuerdo es por haber visto la imagen, ¿no? Claro. Pero estuvo buenísimo porque después todos se fueron a festejar. Y yo estaba en el hospital. Pasaban a saludarme, yo en el hospital así, mareado, viste, ganas de vomitar, todo. Y te decían, no te duermas porque si no, donde vomite. No. Yo en el momento dije, me acuerdo, llamó a mi mujer, le digo, no te preocupes, me dijeron que me van a hacer un estudio. Termina el partido, yo me meto en una fosa a festejar. Me meten los seguridad, manito acá, tipo la del baile, clac, y te levantan. Que no se oye. ¿Está?
Y me llegan, ¿viste? Donde decís, ¿qué te pasa? No, nada, vení porque tenés doping. Pero me decís, qué raro todo esto. Pero está, yo me fui ahí el doping. Ahí me dicen, no, mira, te vamos a llevar a la española. ¿Por qué? Tuviste un golpe. No sé, que me estaban hablando, pero bueno, está. Vamos a la española. Teléfono, amor, mira, me voy a llevar a la española porque me tuve un golpe, pero ya voy para casa. Está, dice el médico. Me dice, no, está, no sabe ni dónde está parado. Pa, me sale el cuadro en la cabeza y claro. Y ahí me dice, mira, tenés que dormir sentado. ¿Por qué? Donde te acuestes vas a poder vomitar. Si llegás a vomitar, es cagada, no sé qué. ¿Viste cuando yo era ponerme medio acostadito? Y era, todo el mareo. Y por suerte no vomité, pero pasé una noche. Pará, si se termina el largo ahora, ¿lo querés todo? Dale, sí, claro. Tirala toda. 2002, 20 años. Buenísimo. 50 de borracho y 22 te cumplé. Digo de la Rúa, me gusta la Argentina, me gusta tú, me gusta las Malvinas, me gusta Chubut, me gusta Córdoba, Catamarca, me gusta Caballo porque es un garca, me gusta Salta, me gusta San Juan y sin Palito Ortega, me gusta Tucumán, me gusta Ushuaia, me gusta la playa, me gusta Entre Ríos, me gusta el Puterío, me gusta Chacarita, me gusta Avellaneda y mi hijo a la Shakira le llenó la bombonera. ¡No! Me gusta Santa Fe. Me gusta el Chacho, por eso se me fue. Me gusta Formosa, me gusta Mendoza. Me gusta el dólar, me gusta cualquier cosa. Me gusta Bariloche, Corrientes, Neuquén. Matar a los milicos para que peguen bien. Me gusta Menem porque está caduco. Lo agarra el abuelo Colo, Chacabuco. Me gusta Argentina, me gusta tú. Y reírme del pueblo, Jujuy, Jujuy. Me gusta Bahía Blanca, me gusta Rosario. Me gusta la plata del Fondo Monetario. Me gusta el Chaco, Santiago del Estero. Me gusta el helicóptero para bajar primero. Me gusta Misiones, me gusta La Rioja, me gusta que me quieran, no me gusta que me critiquen. Terminaban que me cojan. ¿Lo Aromo? ¿Cómo se llama la última habitación? El Concar se llama. El Concar era el Pato Sosa, el Guillo Rodríguez, el Lolo. Y iba yo a jugar al póker con el Nico Domingo. ¿Verdad? Nico Domingo, y éramos los que jugábamos, ¿viste? Uh-huh. Me acuerdo que entrenamos a las 6 de la tarde, ponen a las 5. A las 7 terminábamos, a las 7 merienda. No íbamos a la merienda. Una vuelta fuimos, te encontrabas de todo, ¿no? Había gente de muerta. Cuando yo llevo al quinto de todo, lo que me encontré, una vuelta voy. Una vuelta iba toda la vida. Hasta Leo Aguirre, hago un asterisco ahí. Leo Aguirre se enteró que yo iba a jugar al póker y claro, yo era el único que estaba pelado. Era el chico ahí, los otros estaban, viste, ya estaban consagrados. Me dice, vos, ¿estás yendo para ahí? No quiero que vayas más porque te acostás a la... Digo, no, Diego, digo, a la una se cierra la vuelta, a la una también. Digo, a la una y cuarto estoy acostado durmiendo y al otro día me levanto a las 9, ya está. No, no, que a la una, que esto sigue más. Digo, no, a la una, cierra la vuelta. Era así. La una, después terminaba, daba yo. Terminaba. Relajo con un cuarto. Un y cuarto, estaba en la cama. Y bueno, está bien, yo no me creía. Hasta que me cortó, viste, me dice, no vayas más, viste. Entonces, la otra concentración, yo era, me había llamado Diego, me llamaron. Claro, es un pilla, aparte de pilla. Claro, ¿viste? Y me viene a buscar el Tony. Yo era el primero que estaba ahí siempre gediendo, viste, para jugar. Me golpeó el Tony. Y estaba yo contra con el Seba Sosa. Digo, vos, Seba, algo tengo que inventar. Le digo, no puedo. No. Me hice el enfermo, ¿viste? Enfermo, pa, que estaba medio enfermo ahí, que estaba ahí, que no podía. Ahí está, la contra concentración, le cuento al Nico Domingo, el Nico va y le cuenta a este. Entonces, esto agarra y le ponen un cartel mío, a la otra concentración voy, persona no grata. Y, una no. Y después me tenían todos sentados en la manija de que papá Aguirre no te dejaba jugar. Ay. Bueno, está, y al final después seguí yendo, y una de esas veces que voy, una tabla así gigante, tabla, sí. Capincho, había cortado con pan. El Guille había cazado un capincho, ¿no sabía cazar? Lo trajo. El Guille lo tuve cerro. No, crack, pero no, crack. Capincho con crack. Pan, limón y mayonesa. ¡Ya, sí! ¡Llegaron a la final! ¡Esa era la merienda! ¡Merienda, Guillermo! Vos íbamos a cenar, no cenaba. No. Qué grande Guillermo. ¿Qué va a cenar? La mejor es Juan Ramón Carrasco, como te digo. Salí, jugamos con 10. En River, ¿no? La vi en River y la vi en una selección uruguaya. No vamos a decir compañero, no importa. En un preselección preolímpico, un fútbol contra un equipo de acá, local, ¿no? En la línea de 3, por acá no, que la pelota no pase por acá, que entre zagueros y lateral. Una vez pasó y dos veces pasó. Salí, jugamos con 10. No, Juan, Juan, también.
Una selección tampoco. Está fea, está fea, muy fea. ¿Cómo lo recuperaba después al hombre, no? No, 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 no. La cabeza no. La perdí. Sí, sí. No. Si le hacen muchas. Si le dice a Aníbal Hernández, salía Aníbal Juan Matías. Sí, bueno. Terminamos los bombazos. La cosa es clara, señor. Hay jugadores que le agarro los zapatos y sí. Pero la cosa es clara. Pero, a ver, ojo, quiero una lanza, así como te digo eso. De los mejores técnicos que me ha tocado trabajar de mitad de cancha para adelante, es de los mejores. Después, cuando vino Rosario, me fui. Claro. Choque, claro. Choque, había choque ahí. Ahí carácter bastante. No, en una práctica nomás. Sí, tiré un caño en la mitad de la cancha. Me dijo, no, bueno. Acá no tires caño. No, pero tiré un caño. Abrí, para la, abrí por afuera, claro. Y me metí. Bien, jugada. Sí, un caño, pero. ¿Qué hace? Va. Digo, claro. ¿Cómo? No, ¿qué hace? ¿A dónde no. va? De hecho, a me fui. Y chao. Ya está. Para no discutir. Brutal. Todo tomado. Esa fue la experiencia. Sí, me parece fascinante. Yo ya lo había tenido en la tercera Peñarol y terminé jugando lateral derecho y me dijo, no sé lo que precisa. Le digo, ucha, nunca jugué lateral derecho. No, bueno, empezó así, en la joda del vestuario, que te esconde, que te agarre, que te no sé qué, bueno. Fue subiendo. Sí, fue subiendo de tono porque me enteré que fuiste vos. Te cuento una. Yo me había comprado un autito y el Leo Romay no manejaba, ¿no? En el tiempo, yo vivía cerca de la casa, entonces vas a buscar y, y un día, celulares StarTac, de tapa, maravilloso, yo llego a casa, entonces qué, Leo, nos vamos, agarramos el mate, nos fuimos luego tomando mate, me dejó en casa, llego a mi casa y me suena el teléfono, raro, hola, Nero, comimos el tupper, ¿qué pasó? Saqué el termo. Desestapé, tenía una media que no sabe cómo estaba. No. ¿Y sabe quién fue? Le digo, no tengo idea, pero sospecho. Bueno, y al otro día, y así fue la revancha. Y la revancha de la revancha. Y la revancha de la revancha. Pero estaba en la media después de entrenar. Nosotros, el agua de hoy es. Hablaba de lo que era esa. Pero bueno, estaba. Y después. Millones más, bueno, la del auto que sabés vos y otras tantas que. ¿La del auto ortiense? Claro. No, otro. ¿Otra? ¿Cuál fue la que dijeron? ¿Cuál fue el momento que dijeron? Pará, basta. Este muchacho está enfermo. Están a punto de matar a uno. Las cuatro ruedas de un auto en el medio de la cancha, los césped. No. De trabajo de ingeniería. ¿Cómo? Trabajo de ingeniería. Pará. Trabajo de ingeniería. Aquí en la Fórmula 1 entonces. Se fue a hacer, se fue a dormir a las 7 y cuando se despertó tenía las cuatro ruedas y el auto en un taco. ¿Qué vas a ir? ¿Qué fue? ¿Para el auto de quién? No importa. No, el auto de No importa. Escuché un nombre Munúa por ahí. No, pero eso fue otro, Munúa no entró en esa. Hay que meterse con Munúa aparte. No, aparte dijiste que Romay no manejaba porque no tenía mano, dijiste recién. No, bueno, es Sexeño. Lo cortó Sexeño. Yo te escuché. Yo te escuché acá. No, fue ahí fue el momento con un muchacho, basta porque. Sí, ya está. Sí, claro, ¿no? Vamos a terminar. Un tiro en una pierna uno era, ¿no? Sí. ¿Qué hay más allá de bueno, eso? Bueno, la pieza donde los grandes se juntaban a hacer sus charlas. A planificar partidos y claro. Todas esas cosas. Vos vas al primer palo, vos al segundo, vos al boliche. Y ponía acá, pum, bueno. Y a los guachos no nos dejaban entrar, ¿viste? No. Vos dejame un ratito, ¿no? Que andate, que no sé qué, como no jugás, que esto, lo otro, ¿no? Está. Y dije, algo tengo que hacer, ¿no? Me dejaron entrar. Y me puse a recorrer las habitaciones, no sé qué. Encontré un extintor. ¡No! Y la habitación no era muy grande, era y había una cantidad de gente importante. Metí por abajo de la puerta y solté el polvillo dentro de la habitación cerrada. ¡No! Tiré para abajo. Bueno, fue. Y está, esto se terminó. ¡Claro! Me fui, me puse con las cocineras allá, me mamé, no me protegieron, a dormir. Muy bien, a dormir. Y así. Destapar la cama era un acertijo. Te podías encontrar cualquier cosa, pero revisé, nada, bien.
Almohada, nada, zapatos, nada. Error de bochilarias en su momento. Cepillos de dientes. Bien, todo. Y ahí se pasó el tiempo de la siesta. No, eso ya fue la cena, ¿no? ¿Pero para ellos sabían, te descubrieron o no? Sí, claro, ¿ah? Abrieron la puerta, claro, se iban corriendo. Sí, y sí, nada, va, ya va. Y bueno, durmiendo y de repente siento incomodidad y no me puedo mover y abro los ojos y estaba apretado en sábana y nunca más y bueno, estaba, pero cosas que quedan ahí, ¿no? O sea, anécdota. Lelito del pueblo. Aprendes un poco a no juzgar. Ahora hay que ser más grande y baja la puerta. Qué lindo. Vamos con el tercero. Yo jugué al baby fútbol, el mejor, contra el mejor que jugué. La Escocia ahora, bueno, se dedica a vender merca. Uno de los mejores de mi categoría. La rompía. No puedo decir. Bruno, era vos. Yo no era el mejor en nada. Bruno, imposible. La rompía. Un 9 lo llamó en allá. Bueno, la rompía. Bueno, y ahora. La rompe. Rompe el vidrio para robar. Claro, pero. Después preguntan, bueno, con el gordo púa. ¿Puedes contar? Bueno, la que le gritaba. Con el gordo sí. El gordo comía poco. Es un crack. Él era uno de los técnicos que tuve, más allá de que tuve mucho. De que nos llevaba por el lado callejero nosotros. Nos llevaba por el buen. Nos sacaba lo mejor sin mandarnos. Ahí teníamos al profe Franco, que era más dictador. Y hace lo que también, yo, ¿no? Estaba Claudio con él, que Claudio es de cintura como Víctor, pero el profe Franco era más de mandarnos. Claro. Más de mandarnos, no era de esa cintura, era de cintura para manejar. ¿Qué hicieron la pretemporada alrededor de púa? Horacio, te portaste mal, andá a correr alrededor de púa. Te juro. ¿Vos que te reí de ahí atrás? No. Mirá lo que te reí. Atrevido. Pigmeo. Pigmeo. Creo que es el mejor comentario de Ville que tal. Con Víctor tenía muchas anécdotas, pero por ejemplo, una, yo llegué tarde. Y llego tarde a la práctica, que dejaba la moto en el bar y tenía que ir corriendo porque no quería que fuera en moto. Y ya iban saliendo mis compañeros para el parque, que estábamos de pretemporada. Y el profe Franco me dijo, quédate y entrena solo. Él era más. Y lo miré y le dije, solo no voy a entrenar. Si me esperas 2 minutos, me cambio y sigo. Y entreno con todo. No, quédate acá. Y cuando. Solo no voy a entrenar, le dije. Ahí ya me saltó la locura. No voy a entrenar solo. ¿Qué te hace? Que espérame 2 minutos y entrenar y todo bien. Ya está, se terminó. Bueno, entrenaron todos, me mandó al utilero a buscarme, Seba, del utilero de la época, y me dijo, dale, dijo el profe Franco que vaya, que ya están viniendo todos. Decirle al profe Franco que se vaya a la casa, que se vaya. No voy a ir nada, le dije. No voy a entrenar. Que se olvide que no voy a ir. Me voy para mi casa, que me echen, no voy a entrenar. Por no esperarme un minuto. Más allá de que la culpa fue mía, llegué tarde, pero vos tenés que. Teníamos 14 años. No, y con el bombón, claro, que le gritaba. Y estaba la bomba, todo ahí. No, esa Mario le ensamó la bomba al pollo, toda la gente. ¿Qué le gritaba, pollo? Y estábamos, bueno, y viene Víctor, me acuerdo, y yo estaba en el fondo, en un vestuario, y de allá del pasillo gritaba, ¡Muriento! Me gritó, dale vos, Muriento, vení, callejero, vení para acá. Anda a entrenar un rato, así el profe enojó. No, le digo, no voy, porque no puede ser que por un minuto que llegue tarde me quiera hacer correr solo, mal, solo con él todo el trabajo. Le digo, una locura. Dale, que hacés un poco ahí. Yo hablo con él y le digo que hagas un poco menos, pero trabajá al mango, que te necesitamos. Si sabes que te precisamos y si sabes que eso es importante, tenés que. Empezando tenés que venir antes. Y después el profe te dice, y bueno, no tiene cintura, a entrenar como él dice, y después descansar, porque nos quedábamos a concentrar ahí. Y te sacaba lo bueno sin putearte y sin mandarte. Entendía de que éramos rebeldes igual. Que por mandando no iba a sacar lo mejor. No iba a sacar lo mejor si nos alentaba a hacer las cosas bien. Ahora sí, me empecé a acordar. Esta me gustó, esta anécdota. Ya está anotando todo, tranquilo. Estuve buscando al mono. Sí, sí. No lo encontré. Agarré una pería. Pero de última. Este río. De última. Ay, por la duda, traje la comida para el mono. A mí no me caga. El monito. Y esa la hice hoy, ¿eh? No la encontraba, pensé que era. No. Sí. La hice hoy, del cantante este, John Se Caga. ¿Te viste un poquito acá?
No la encontraba, ¿sí? Le dice, entró, ponte. No la encontraba, muy buena. Pensé que te la habías comido. Estaba como los chalchaleros adentro. No, ojo, no. Viste que ahora hay mucha gente vegana. Dice que el pepino es bueno para la memoria. ¿Sí? Un amigo mío me encajaron así. Hasta ahora se acuerda. Ojo, dice que la zanahoria también es buena para la vista. Se la encajaron en el orto y dice no, que, no, que no, vio no, las estrellas. Pero este, no, más o menos se está acomodando todo. Tiene los ojos como Homero Simpson. 5 minutos. Sí. Y este está, y más o menos estamos entrando en calor. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Pero lo que quiera. Ah, bueno. Lo que pasa es que arrancó Mongolia, que se ríe. Arrancó Montgomery, que se tienta y nos hace una puta pregunta. Pero bueno, la pregunta, ¿para qué mierda nos trajeron? Sí. Para que nos hagan reír. Y bueno, no es bueno. ¡Tiene cosquilla! Oh. Acá tengo. No, ahí tiene la de Yankee. No. ¿Qué ibas a hacer una pregunta? Sí, ya la hice. Ah, pero pensé que iba a ser. Venía a un centro. Bueno, buenas noches. La verdad es un placer. ¿Vos sos el conductor? Algo así. Qué lindo que sos, ¿eh? Muchas gracias. ¿Tenés novia? Tengo. ¿Igualmente, dijiste? Pasame tu número, ya gustó. ¿Pero qué? Muchas gracias. Ok, a veces pone celosa. ¿Quién? La novia. Acabo de decir que tengo novia. ¿Mandamos un saludo? No, eso. Esa es nuestra. Esa es la novia. Ah, esa es la araña, claro. Estamos al aire, maestro. Te la araña, te la chupa. ¿Cuánto hace? 10 minutos y todo. No. ¡Oh! ¡Pat! Volvimos. Segundo bloque. Doping positivo número 37 con Godzilla Arias. Si bien el segundo bloque presentado por un amigo de la casa, pero amigazo de la casa. Sí. Genio. El próximo 29 de agosto vence la primera cuota del IRPF 2022. Dentro de poquito. Mañana. No te duermas, hermano, no te duermas. Es más, si te dormís hoy ya marchaste mañana. Evita multas y recargos. Si necesitas hacer la declaración jurada, los pagos mencionados, o tenés alguna consulta al respecto, te tenés que contactar con DC Estudios y Asociados por Instagram o arroba Estudio Cerón con C. O al celular 092-718-759. Repetimos, 092-718-759. Daniel Cerón, lo tenemos por ahí. Daniel, acá. Estudios Asociados, muchachos, el número uno, Daniel Cerón. Estuvimos en Colonia ya con él. Pa, ¿sí? Pasate. Ganamos. Pasate un mundo lindo. ¿Qué más puedo pedir de la Iturralde Neta? De la largo, horrible. Nacho Neta, eterno. Vamos a decir a. Pero ojalá les vaya bien por mi amigo el Pecho Contorno, que le mando un abrazo. Trae la casaca, el Pecho. Trae la casaca, hijo. Gran indicador de cuidado en los corners. Sí, gran tipo. Algo que vi. Los corners, que nosotros éramos un equipo complicado a la hora de los corners, denme un segundito. Éramos un equipo complicado a la hora de los corners. El Pecho en torno cada 5 segundos. Marca acá, marca allá. Muy bien, bien, Fabián. Bien. Abrazo bien, grande al Pecho. Bien. Un trabajo que hay tipazo, que hacer. Tipazo. Bueno, escucha. Muy bien. Espacio Districado, ¿no? Y sí, ¿no? Y me parece que sí, ¿no? La gente dice, jugátela en el Espacio Districado, Godzilla, pedile un top 3, bueno, ahí hay mucho mensaje. Vale, no aliente, no aliente. ¿Quién es ese gnomo de capucha? Me encantó. La gente preguntando. ¿Quién no, es? No. ¿Y ese gnomo de capucha? El gnomo, perfecto. El gnomo, no te hagas. No. Vení. ¡No, pasá! No, que después no se va más, dale. Te dije que ya estaba con la participación de mis hermanos. ¡El espacio! Te vamos a empezar a descontar, ¿eh? ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Eso me gusta! El día que te paguemos te vamos a contar. El muchacho tiene un punto. ¿Eh? ¿O no? Me sopló el negocio con él. Tengo un chico. 500 pesos menos. Tengo un chico. Dale. El espacio de Trica. Tenemos 5 objetos acá. Districad, como ya lo presentamos, es un servicio de envíos de e-commerce, servicio de envíos por internet. Estos objetos que te presentamos, vos tendrías que decir a quién se lo enviarías, a qué ex compañero se lo enviarías. Bien. Primer objeto. Sencillo, fácil. Esto es un balón de oro. Estuviste cerca, te di uno en la votación aquella en 2008. Estuviste cerca. El compañero no se lo puede mandar a ninguno. No, el compañero más cerca que le pasó a eso, ¿sabes lo que?
Pero el que mejor jugaba. Fue uno que casi se la roba. El que primero jugó con impresora. Fuera de juego. Es para el compañero que mejor tuviste en la cancha. Hay uno que es el mejor. No puedo creerlo. El que me sorprendió, boludo. El que me sorprendió, que yo pensé que era todo amor y cagarte a patada, Ronald Pablo Montero. Dije, está loco. Y ahí descubrí por qué había jugado 12 años en Europa. No, mucha calidad, ¿no? Un monstruo. Fuera de eso, entrenaba más que todo, defendía a los jugadores como no defiende nadie hoy. Un fenómeno. Va para Paolo entonces. Adentro y afuera. Paolo. Vamos por aquí. El segundo. Que tenemos acá. Y este sería yo, boludo. No, 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 no podemos. Dijimos que no venía. Esa ya sabíamos que porque podrías estar en todo. Ese es el patrón. Menos el valentino, ¿no? Igual tendrían que esmerarse un poco. No, 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 no. Hay una pobreza acá. Son las mismas desde el primer momento. La mancha, la mancha. ¿Quién le puedo mandar a ese payaso? La mancha. El más rompehuevo. El más pesado. Después de más. El más jodón. Después de Godzilla. Después de Godzilla. Otro que diga. Mi hermano es Lolo. Claro. Lo nombraron todos. Es unánime, Maxi. Es unánime. Conmigo no, pero conmigo no. Ah, sí, contigo. No, sí, era los líos. Pero lo nombraron. Yo cagaba y me limpiaba con la almohada de él. Él me cagaba dentro de campeones. Los líos eran así continuos, eran jugadas continuas. Qué guerra esa. Aparte de sufrir y de ponerte algo y ay, la concha. No, Lolo lo vi hacer muchísimas maldades. Me encantó la de Pilipauco cuando dice que estaba en Fénix, estaban hablando por, está hablando por teléfono. Y de repente viene Lolo y dice que le conecta el teléfono y dice, Pilipauco, ¿qué queda? No, y después, no, y hacía cosas que el otro día no se acordaba de nada, boludo. Porque estábamos comiendo así y se tomaba un dormicumbito para descansar y nosotros veníamos y tiramos tu dormicumbito entre el vaso. Claro, entonces después andaba por todos los aromos caminando con una botella bajo el brazo, bien drogadicto, hijo de puta. Era hermoso, el Lolo es hermoso. Es mi hermano. Lo voy a traer, algún día lo voy a traer. Hay que traerlo, oír. Si no se caga, boludo. Bueno, escuchad. El Lolo entonces es unánime. Si no se caga de un campeón. El tercero, creo que lo conoces. Sí, ¿a quién le enviarías? ¿A quién le enviarías? Ahora es verdad que tenemos objeto, pero lo tenemos que cambiar. ¿A quién le enviarías esta cerveza? A Carlito. A Carlito, mi hermano. Le gustaba. Le gustaba. Carlito le encantaba, sí. Y todo en Artigas, boludo. Claro. Artigas. Hoy no sé. Pero durante 10 años el que vende más alcohol después de Montevideo es Artigas. Claro. Por Artigas. Por Artigas. Preguntame, no sé por qué. Qué grande. Y bueno, por Mariolo, por Bueno, Serrano, bueno no, por pero Venance. Carlito increíble, vos. Aparte caviaba de verdad. ¿No? Como un hombre. Era, claro, esto, que, no era que se tomaba un vasito. Están tomando cosas y se juntan todos. No, tengo que tomar más, ¿no? Carlito caviaba de verdad, boludo. Al otro día venía con un corría más que todo, ¿entendés? Vamos, monstruo. Privilegiado. Qué jugador, vos. Privilegiado. Qué jugador. Gran jugador de los primeros años de Tabarés. Sí, era el 9. Era el 9, pero... No, no, era el 9. No, pero eso lo cortaba de vos. Más de 5 goles con Peñarol, 15. Jugó, jugó en el París, jugó en Real Sociedad. En Real Sociedad, jugó en Portugal. En Sporting, jugó en Boca, monstruo, jugó, boludo. Jugó, la verdad, y aparte, yo lo tuve compañero en 3 ocasiones. Peñarol, México y en Liverpool. Y para los jugadores que es, jugó poco. Tenía que haber jugado más. Tenía que haber jugado 10 veces lo que hacía calentar a los otros lados, ¿no? Ah, me acuerdo. No, 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 pero la verdad, aparte, viste lo que hablaba de Paolo recién y Carlito también. Pero aparte lo que tenía, pero Mauro lo disfrutó porque era no, Carlito era bicho, porque no era un toro, no era alto, pero fuera de eso, viste, la gente, no sé, a ver, yo en aquel momento cuando jugué con él pensaba que él era un 9 de ir a toda y no, un monstruo técnicamente. No, está loco. No. Por el Tony, no te digo el Tony Pacheco porque no me sorprendió. El Tony era eso, ¿entendés? Claro. Lo que yo pensé, estos hijos de puta corren y meten, no, un monstruo. Carlito, Paolo, un mono monstruo. No, pero Carlito es que tomaba de verdad. Carlito cabía el doble que yo. Pero corría fuerte, el doble. Corría, yo, claro. Y hacía. ¿El doble de goles? Alguno vale más. Carlito en su peor campaña hizo más goles que yo. Es decir, tengo 10, mucho. No, Carlito una vez. Pero bueno, vale. Sí, tengo buenos goles. El cuarto.
Mario Saralegui. Lo bueno porque llega. Mario Saralegui llega a la práctica, sí. Igual había, ¿sabes lo que? Entrabas a cada pieza que. Era parecía, más común antiguo. Claro, traen un café y estábamos locos. Mario era técnico. Sí, jugador. ¿Qué te sorprendía? ¿Qué decías vos como? No, Santiago. No, pero a pesar de lo que. Fumaban todo, pero claro, eso es lo que dicen los jugadores. Fumaban todo. Corría. Yo o sea, terminábamos el primer tiempo y había jugadores que iban a fumar al baño. En el ¿cómo se llama? No, en el estadio, ¿viste? Conectados a la. Los que vinieron que jugaron en Italia. Todo. Decían que allá es tipo. Todo bien normal. Yo siempre digo, boludo. Pero vos estuviste allá en Italia. En Italia es normal fumar. O sea, de 10 personas, las 10 fuman. No ves un gordo. No, no, pero aparte. No me pregunté por qué. Pero te acordás. Hay pobreza. Pero fuman todo. Le contamos a la gente que vea el programa de Chino Peralta que dice que ibas a hablar con el presidente y. Sí, no. No, y te prendías un pucho. Dice que no, boludo. Dice que fue en España y te prendió un pucho y dice que estaba con los técnicos, viste, estábamos con los técnicos de asado y estaba el técnico así y en vez de decirle vos, convidamos con un cigarro, el técnico te hacía así. No, en Italia normal. Y termina el almuerzo de cafecito y pucho y termina la merienda de cafecito. Y tiene 3 mundiales más que los cagones de España. Sí. 2 fueron con Mussolini, pero bueno, está. Pero bueno, detalle. Pero era más normal también en tu generación. No, en mi generación, ponele, no era normal, pero había sí mucho que fumaba. ¿Y el que compañero que más fumaba así de todos? Y pasa que yo no, pues, ya no prestaba atención a esa gilada, boludo. No, ¿quiénes somos nosotros que ponemos la lámina esta? No me daba cuenta, o sea, lo veía fumar, pero era normal. No pensaba, no, este está fumando hoy, capaz que vende. No, para mí, hoy son los estúpidos que no fumaban por día. Tenés que quemar a uno que no fumaba, ¿por qué? Por no fumar. El Pato Sosa, como dijo, lo tengo el Tica y lo voy a quemar. Lo quemaron. El Tica, no me... El Gaby no. El Gaby decía, yo tenía la billetera y la caja de pucho. El Mario Álvarez fumaba, el Omar Pérez fumaba, Darío Rodríguez claro. Fumaba, fumaban todo. Era una chimenea. Bueno, o sea, ¿qué jugador no fumaba? El Tony no fumaba, no tomaba. No puede ser. No lo vi. Un estúpido, como decía. Capaz sí, no lo vi. ¿Qué año fue la trasnochada? La trasnochada. El 2012. No, ahí va. No fumaba, no tomaba, un estúpido. Último. Sí. Acá sí. Sí. Ese no puedo ser yo. No, obvio. Te gustaría. Sos inteligente. Estamos hablando de una caja de preservativos. A ese, o sea, tengo que nombrar para el que más volteaba. El que más volteaba, sí. Sí, basta. No, el que más ganaba. El que más volteaba. El que pensé yo que la rompía y era una pija. Ese. ¡Basta! Porque todos acá, yo lo traje esto para que me digan quién se volteaba más mujeres. Y todos acá me decían, no, el más fachero, el más fachero. El que más ganaba. Mujeres. Me tienen podrido. No, lo que les gusta. No, pero pará, que no te das cuenta ahí, porque no había redes sociales, no había nada en mi tiempo. Y uno no se da cuenta de esa cosa. O sea, yo, ¿me entendés? No sé si el Tony volteaba, si Darío, no tengo idea. Ahora, de los gurises de los nuestros, el que más volteaba era el Piojito Pérez. ¡Esa! De lo nuestro. Hoy, la mutual. De lo nuestro. Hoy resolviendo el conflicto del fútbol uruguayo, que está reunido. ¿Me entendés? Sí, ahora, pero sí. Después no sé, boludo. Yo de la banda mía, bueno, Lale González también estaba hermoso. Pero no sabía si era homosexual o si. ¿Me entendés? Binario. No sabía, o no te contaba. Binario. Pero el Piojo sí. El Piojo era el monstruo, lo que ganaba Nico, Nico, una mierda. ¿Eh? También tipo Juan Alves, pero bien, el Piojo. ¿Sí? Ahí redondea todo con razón, te tengo que decir. No, el Piojito, sí, en mi tiempo era uno de los que más ganaba. ¿Vos tenés data de eso? No, pará, sí, jugábamos, es mi hermano. Corta el programa. ¿Y del otro que tiraste, que pensaste que sí, era...? No, yo qué sé. No, o sea, pasaron, desfilaron 10.000 en Peñarol cuando yo estuve. Que diga los dos, que diga los dos que se la juegue, dice la gente. No, pero bueno, fuera el Piojo ya dijo. Fuera de joda, después de lo del jugador que no sé, no me acuerdo. Carpeta. Tiró toda la carpeta, vení. Yo. Es verdad, ¿eh? No. No, no, no. 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 No sé. No, pero no se escuchó. Fácil.
No, no quiero ni saber si se escuchó o no. No sé. Te he pegado ya, te he pegado ya. ¿Vos escuchaste? No, no, no. ¿Viste? Listo, ya está. No. Eso último no se dice, ¿no? No, no se dice, no. No, ¿para qué? No, boludo, no. Entonces procedemos a aplaudir. No se dice, no, no se dice lo que le pasa. No se dice, no, no se dice. Excelente pase. Muy bien, muy bien. Te la sacó con una velocidad, ¿verdad? Sí, la sacó. No te dejaba terminar de presentar. No llegué a presentar los objetos. Notable. Me quité todos los objetos antes. ¿Qué te parece la producción que tenemos? Los mismos papeles de la primera vez. Hay que cambiar eso igual. No, hay que poner más picantes. Ah, vale, dale, 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 dale. Para, esto puede ser el que iba con un revólver armado o algo así, ¿no? Había varios, boludo. ¿Eh? ¿Sí? Había varios, sí. ¿Que andaba encalzado? Sí, sí, boludo, había varios. ¿Y la inseguridad? Por ejemplo, ellos se pusieron encima. Mucho casino. ¿Eh? Sí, yo decía Boca y ya estaba. Ni me miraban a mí. ¿Quién juega con pochuela calzada? No, pero me ha pasado, ¿no? No, no quiero nombrar, pero me ha pasado de estar en vestuario y sacar el coche ahí, casi, mongólico. Aparte, mongólico que ¿cómo no. ¿Cómo se llama el colombiano? Que no se lavan los huevos cuando Teo, se Teo Gutiérrez. Teo Gutiérrez. A lo Teo. Teo Gutiérrez que sacó, dijo, ¿qué? Sí. Asaja. Ah, el de colombiano. Claro, sacó la máquina. Que lo estaban descansando. Colombia normal. Maxi, hay alguno que no está capacitado para tener un tenedor y se anda con un arma. Sí, claro. No, por eso te digo, me ha pasado de compañeros que vos llegabas al vestuario y. Pero te voy a meter en. Y limpia el arma así, ¿no? ¿Entendés? Gilada. Claro. Son más de para ser severo. Claro. No, no, pero. ¿Y tuviste alguna vez? Eras muy amigo de la barra. Sí, muy. Pero, ¿alguna vez hubo algún enfrentamiento con alguno de la barra o alguno? ¡Oh, Maxi! ¡Eh, vos le vamos a parar! No sé cuánto. La barra de River, la barra de River, por ejemplo, fue pesada. O sea, no, ¿hubo problema? No, no. La verdad nunca tuve mucho problema con la barra. La única esa con lo de Nacional que estaba, o sea, no sé si eran barras, si eran hinchas Nacional o qué, pero me picaron. Ganaron ellos. Y las preguntas de la gente había más. Sí. Mira, tengo una de un amigo, Cristian. Si era verdad que estando Gregorio simuló fiebre para irse a ver al grupo supermercado. Supermercado. De verdad, sí. Estuvo de moda, ¿eh? Estuvo de moda. Era como ir a los Rolling. No, no es que no lo puedo creer, que hoy viste hacer la gilada esa que hacía antes. ¿Dónde tocaba? ¿Cómo fue? Ibas tirando la carrera de a poquito. Bantis. Tocaba en Bantis. Y estaba, estaban de moda. Y todos mis amigos, boludo, 16 años, estaban yendo todo ahí. ¿Y bueno, ahora te perdonó? 40 tenía. 40 tenía, boludo. Y después otra vez también, se me le puse a llorar. Era el cumpleaños del 15 de mi prima y jugamos como mañana con River, 3-3 en el estadio. Y ¿cómo te los perros de River? Déjame salir. No, y le dije a Gregorio, si es el cumpleaños del 15 de mi prima, cumple una vez sola. O sea, no van a hacer la fiesta el fin de semana que viene. Y me mandó, me acuerdo que me mandó con Fernando Rico y con Gedanke. Terminó peor que vos. No, pero después de ponerle. Hoy queda que la comisión de ética, ¿no? De la AUF. No sé qué tal, pero me mandaron con los dos, boludo. Y está, a la 1 de la mañana me llevaron de vuelta para los Aromos y al otro día me puso Gregorio 3-3. Los tiró con el patrullo, ¿no? Con River. ¿Para esta marca? No, me acuerdo. Pero me acuerdo que fue 3-3. Después dice, bueno, banda, recién me engancho, saludos a esa mesa. ¿Quién está detrás de la cámara? ¿Un gnomo? Buen programa. Alguno dice que es un gremlin. No, buen programa, entre comillas, gente. Saludos desde Australia, humo el mancha. La anécdota que debe tener el Maxi con los personajes que pasaron en Peñarol, como el brasilero, dice NASA. Ciño. NASA, es muy una defensor. Estuvo un bonerazo. Dicen que. Ah, pero. Pasa que es el mejor extranjero que jugó, dicen. Pasa que está, o sea, NASA era bueno, pero no me acuerdo mucho. Claro. ¿Entendés? Yo ahí recién había debutado y estaba deseando salir de la práctica para ir para la puerta del liceo y que la gente me saludara. Nah, no me acuerdo mucho el feeling. El que sí, el Peñarol que disfruté fue el del 2008. Ese sí lo disfruté, lo viví y todo. Pregunta. Claro, NASA ahí en ese 2008 no jugaba. No, o sea, NASA fue. NASA fue 2007. Claro. Pero bueno, acá, ahora para hablando del liceo. Espera, que están diciendo que está corrida la imagen con el audio. Estamos trabajando. ¿Vos estás trabajando si estabas en el baño? Estabas en el baño haciendo caca. Estaba chequeando eso. No, decí la verdad. Que te estabas tocando. Cogoteando la gallina. Te estás acogoteando la gallina. 500 pesos menos. Pero sí. Siempre en este momento la ganancia es absoluta. Bueno, si para que no estamos. Seguimos acá. Dentro de poco nos va a pagar él a nosotros. Sí. Eso no, eso está bueno. ¿Querés una pasantía? ¿Podés pagar?
¿Qué? No, lo que te podemos llevar a Colonia. Lo que yo quería aprovechar. ¿A qué fue buscar una pasatilla? Sí, obvio. Él encontró. Lo que yo quería aprovechar, ya que vos hablabas de. Justo le dijiste algo y él te habló de eso, de que él quería ir al liceo nada más para que lo reconocieran y lo saludaran. No a estudiar. No estoy a puerta. Por supuesto. Oh, yo se lo dije a Gregorio una vuelta. Dios me libre. Termina la práctica y me dice Gregorio, ¿qué haces ahora? ¿Cómo estudia? Bueno, Leo García Márquez. ¿Viste que me dice? Y te digo, nada, Gregorio, ahora termino acá, voy, almuerzo algo, después me voy para el liceo. Y me dice, ¿qué estás cursando? Bueno, curso, vení a Italia. Vení a Italia. Voy a cursar. Yo iba para la puerta del día a ver quién había. Tomaba Coca-Cola en la esquina. ¿Cuánto ganaba Godzilla Arias en las puertas de los liceos? Sí, pero antes de estar en pareja. Ya no, sí, hace como 18 años que estaba en pareja. Por ¿sabes? Eso. Pero no, ganaba. Bien, ya está, no, era ni mucho. Yo dice Pantera espantoso, boludo. Soy espantoso hoy, imagínate antes. Pero Bucito. Estaba con la de Peñarol ahí, figurás un poco más, pero tampoco era que le sacaba punta, o sea. Mi hijo ponele, le va a sacar punta, ponele, sacar punta acá. Claro, es rubio, divino. Yo era un negrito y tal, todas las teclas más. Me arreglé un poquito. Pero pará, hablás. ¿Vos viviste en Estados Unidos? Sí, hablo otro idioma, sí. Claro, pero viviste en Estados Unidos. ¿Por qué viviste en Estados Unidos? ¿Vos no hablaste nada, idioma? Boludo, porque Uruguay, en la crisis, no me acuerdo, en 99-2000, nos fuimos, mi viejo se fue a la mierda y nos fuimos todos. ¿Y ahí qué hiciste en el... Pero bueno, qué raro, qué raro. En sí ahí hice séptimo y octavo grado. Dos años. Y cuando vine mi viejo me dijo, ahí me quería hacer mafioso. Para, era de los que le hacía bullying. Ese era un gilapila, boludo. Pero para los gringos, ¿sabes qué? Los gringos me llevaban una ventaja abismal y yo me creía vivo y que andaba con los pantalones por acá, me cortaba la ceja. Andaba, boludo. Sos salami. Fui un gil, boludo. En Estados Unidos fui un gil. Los últimos dos meses míos en Estados Unidos reaccioné que de todo el minaje jugaba al fútbol. Claro. Y yo era un papá nuevo. Me quería hacer el bandido, cosas. Entonces, esos últimos dos meses fui a jugar al fútbol y ahí las minas ponele me empezaron a conocer. Casi de más y todo. Antes no te salvaba a nadie, boludo. Claro, era bueno, imagínate los otros. Claro, aparte allá el deporte es importante y que se destaca. No, claro. Obvio, pero a mí me asombró la cantidad de minas que iban a jugar al fútbol, boludo. Y bueno, ahí me quisieron un poco más. Y a los dos meses estaba mi madre y mi viejo dijeron, andate porque nos van a echar a todos. No deporte. Mi vieja, ¿sabes lo que es? No deporte. Mi vieja así se llamaba Clotilde. Creo que por la crisis. Qué raro, sí, que el gobierno colorado haya crisis. 99-2000. Ahí nos fuimos. Saludos acá. Saludos al Deportivo Colorado. Saludos a Talvi. Saludos a Talvi. Capaz que vuelve, ¿no? Dicen. ¿Decí? No. Tenemos, señor de Jotodo, dice: ¿cuál fue el mejor consejo de vida que haya dado el Boca? Disfrutar. Bien. Después ninguno más. Yo siempre digo lo mismo. Hay que traerlo al Boca. El Boca de mi viejo, capaz que tuvieron muchísimos errores, pero a mí siempre me dijeron las cosas como eran y. Siempre tuvo todo arriba de la mesa. Después de que tomó malas decisiones, fui yo. A mí nunca, ni el Boca ni mi padre me obligó a hacer nada. Perfecto. Mismo los técnicos, cuando yo discutí con el Boca, cuando fuimos a la radio, el Boca dice, lo hicieron alcohólico. No, no me hizo nadie alcohólico a mí. No, a mí no me obligaban ni el Mario, ni Carlito, ni nada. Que acompañaban, sí, tomaban. Y yo tomaba con ellos. Pero después, era todo culpa mía. Maxi, pero es una persona que se cambia de cuadro a los 30 años como Mauro. Era la de Peñarol, boludo. Igual te banco porque Fen y Peñarol es más o menos lo mismo. No sé por qué lo decís. Y somos lo mismo, boludo. Estamos notables los dos. Gente bien. Estamos notables. Del pasado. Yo soy de Fen y a morir. Centro Atlético. Te veo hoy. Nos vemos seguido. Sí. Aparte, ahí te pagaron bien. Siempre en fecha todo. Pará. Yo cobré muy bien en Fen. Uno de los líos que el Chengue se fue, sí. Fue porque yo cobraba un poquitito más que él. O sea, él estaba de vuelta y yo era un gurí, que pensaron que iban a ser millones de dólares de gurí. Y ahí el Chengue dijo vos. No sé, pero te la tiro y digo, si pasa. Esa, bueno, esa capa que no podemos. Yo la tiro. No, pensá. Mostrá, no, antes. Hay una familia detrás. Vení, yo pregunté. Yo la tiro. No, pidió algunas que no. Ah, está, capaz que no. Mostrá, yo no. Yo dije, por mis hijos, boludo. Por mis hijos, más que nada. Capaz que no, entonces. No, por mis hijos. Ay, no, pero era...
siendo mujer fea. Es media parecida a la otra, igual esa. No, y siempre damos una nena. Bien, muy bien. Pero. De 18 para arriba. ¿No? No, pero uno lindo. Pero. Y vaya y pase. ¿Eh? ¿Una Ale González? Si me dan una nena. Ahí te la. ¿Sabes qué te doy un balón? La doy un balón en el orto. Pero. No, el Ale es divino, boludo, unos ojos azules así. Claro. Está loco, daba gusto bañarse en el Ale. ¡No! Sos malo también. Todo por Santi. Yo te cuidé, Esa se la cobró por Santi. Ahí por Santi. Se la cobró por Santi. No sé. Pero Santi bien, le erró en algunos partidos, pero después bien. O en la profesión. Yo lo fui a ver con Defensor nomás. Faltó poner a Lalo Aguilar contra Racing. ¿Eh? Lalo, no fui. Ahí sí. Pero, con... Venir. Pero con Defensor fui, ganamos. Sí, después no puede ir. Después no puede ir, ¿qué crees que haga? Se te complicó. Sí. A Defensor le ganaron, ya está, ¿qué más quieres? Acá preguntan algo del Piojo Pérez. Ya dijimos. Ya habló eso. Ya hablamos muy bien del Piojo. No, el Piojo es un crack, boludo, es mi hermano. Un fenómeno. No sé qué tiene que ver el 9 del gremio, pero. No, pará. A mí ahí me meten en cosas que no tengo idea. Yo lo entiendo. Vos, yo hablo de la cagada que hice yo. Estoy diciendo lo que dice Felipe acá. Que no entiendo. Felipe Carballo debe ser. No. Que le pregunta al 9. Programón, está destiempo. El audio por un lado y la mandíbula por otro. Dale, no, pero eso es por otro la problema. Puta madre. No tiene que ver el técnico. Él no me tocó los cables. Te está matando, te está matando. Otro, vos ven, dejá de tocar los cables. lo muerde. Te están matando. Ahí está mejor, dicen. Ahí está mejor. Descargo acá, al aire. Que no te diga gnomo por medir unos 50, vos. A ver, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Mira, de la misma altura, a ver, ¡que pisa! Del mismo tamaño de Luana. No, bueno. Yo voy a decir, a todos los que me dicen gnomo, presénteme a sus hermanas. Bien. No, bueno. Y Kobe Wii en Instagram. Papi. Nada que ver. Ahí se va a notar. ¿Qué haces si te cae tu hija con esto? Le di un piña a la calle. ¡A los dos! ¡A los dos! ¡De guay! A ti que le decís que hice mal. ¿Qué mal? ¿Qué pasa? No. Si me querías castigar. O sea, prefiero que me caiga con esto y no con un gótico. Claro, bueno. Pero seguramente me va a caer con un gótico. Alejate. Voy igual, estamos haciendo un chiste. Estamos haciendo un chiste. Yo siempre le digo lo mismo. No sé qué pasa. Varón o nena, pero con plata. Eso solo José con plata. Me da igual si te gusta la nena, si te gusta la gorda, me da lo mismo. Con dinero. Con la teca, con el ponga. Yo quiero comer asado, quiero vivir bien, tranquilo. Salvano, mija. Es buenísimo. El gnomo usa túnica para viajar en bus. Con ahora, próximamente el espacio gnomo acá. Se va a haber un aviso. Sí. Con el pollo debe tener alguna anécdota en Peñarol de 2008, dice, sí. Con el pollo, sí, siempre contamos la misma. No juega nada. La que el pollo, no me acuerdo qué drama familiar había. Y le dice al Mario Saralegui que se tenía que tomar una semana. Y jugamos clásico. Dice Mario Saralegui, vos sos mongólico, jugamos el clásico la semana que viene. Y dice, hace dos goles y te doy toda la semana libre. Bájate. ¡Qué gol! ¿Y qué gol? Apareció en marzo. ¡Qué gol, aparte! ¡Qué gol! Bueno, viste que estábamos contando la anécdota de la Sampdoria antes. También fuimos a jugar con Peñarol allá. Íbamos ganando, no me acuerdo si 1-0 o 2-1 a la Sampdoria. Entró el pollo en 10 minutos, perdimos 4-2. No, un monstruo, boludo. El pollo de eso tocado con la varita, viste, que en 10 minutos te cambian un partido. Depende de cómo lo agarré, ¿no? Pero un monstruo. Bueno, por algo a los 18 lo compró a Juventus. Sí, y jugó allá, aparte. Jugó. Bueno, hizo toda la carrera en Italia. Menos el pasaje por Peñarol, el arranque de la carrera, hizo todo el pasaje. Acá hubo un momento que era imparable. Sí, acá. En 2008 anduvo bien. En la segunda etapa, creo que fue un poco más bajo. No, pero pasa que el nivel que tenía ahí en el 2008. No, una potencia. El partido que ganaba Defensor con Coldin en el 1-0, ¿te acuerdas? Con 9. Sí, con un planchazo. No lloré cortito. Fue gol, boludo. Fue el uruguayo, lo perdieron. Valió uno. Verdad, boludo. Es uruguayo. Y no, y yo venía del semestre anterior con Danubio. Mira. Dos cuadrados, no te rías. ¿No pudiste ser campeón uruguayo con Peñarol? No llegué nunca. Notable, boludo. Yo era horrible, pero te digo. El Danubio ese también, un cuadrazo, Conde, el Bola Lima, el Jason Viera, el Cavani no pisaba la cancha. El Hamilton Rica. Y Salgueiro. Salgueiro.
Y estaba el otro, el Rengo, el colombiano Arriaga, Rengo. Ricard también. Ricard y Salgueiro, después jugaba el Jason Viera. No me acuerdo si era el Sergio Rodríguez, el zaguero por izquierda, el Bola Lima. Estaba Tito Ferro, ¿no? No, Tito ni pisaba la cancha. El Mota, el Mota, Nacho González, Grossmüller. El Jorge también, Jorge, no me acuerdo. El Jorge creo que jugó a la final, pero no jugaba tampoco mucho. Estuani estaba préstamo. Estuani estaba en Bellavista. Estuani en préstamo en Bellavista. Goleador de campeonato. Sí. No, en Cuadras y defensor también. El Mono Pereira. No, no, el defensor que le ganó era. Gracias, el Palo Pinto. Todos los programas, no, el Teca, el Marchán, el Jairo Castillo. Ese papelito. El papelito. Estaba, gol de Taba. Gol de Taba. No, la final, gol de Gaglianone y. ¿Sí? Un penal mal cobrado. Y, bueno, defensor, sí. Como siempre. Y el de Peñarol, el Vasquito. Un penal mal, y nos echa a Pacheco el último minuto. Se gol en la final, Y nos echa Pacheco el último minuto. Callaste, no, pero ese partido, ponele. Nosotros jugamos el miércoles, creo que con River. Sí. Y el sábado domingo jugamos la primer final. Y el Mario ahí hizo como 4 cambios. Darío no jugó. Jugó Manrique. Jugó Manrique que le hace penal a Papelito. Jugó el Fede Pérez. El Tony tampoco jugó. Manrique le hace el penal. Lo echaron al Tony en la primera final. Bueno, tiene una plancha. No. Mal echado y todo. Sí, mal echado, imagínate. Pero me acuerdo que Mario hizo como 3-4 cambios porque había mucho. ¡Ay, se marca Peñarol! ¡Dale, mariquita! Bueno. No lloré. ¿Bien cobrado el penal con la luz? Bien cobrado. ¿Y qué le preguntás a otro hincha de Cuadro Chico? Son todos de Cuadro Chico, son todos mamones. ¿Bien cobrado el penal? No, para mí no fue. ¡Toma! Nos mataron, boludo. Nos mataron. Pero a mí no lo toca de amores. Claro. No lo toca, no. Y a los segundo gol tampoco lo toca. El segundo gol tampoco lo toca de amores. Lo banco a Vichy, igual. Después dice. Gracias. Después dice mi amigo Vanderputten en ese Danubio. ¿Estaba Vanderputten? Sí, estaba, pero en el banco. Estaba en el banco, estaba, claro, boludo. Si era, habíamos venido todos en Sudamericana. Estaba Von del Putin, estaba Marcel Román, estaban todos. Decime, dale. No, pero no, al gnomo se le patina la Z, mamita. También. Se la agarra con el Nico. Dale, vos. No entré, Nico, no entré, boludo. No entré. No entré. Son dos. Porque se entra el juego. No sean malos. El lomo se la come, pone otro. ¡Pucheta! Cuidado, vos, si traes 40 chivos, Nico. No, si traes 40 chivos, si traes 40 chivos, sabes que. Toda tu familia. Nico, si traes 40 chivos, estás sentado acá. O sea, acá. Yo no estoy. ¿Querés sentarte en la falda de Godzilla? No juegues, Nico. No juegues, Nico. Este es Prado. Lo busque. Este es Prado. Lo busque porque vas a encontrar. Porque Godzilla, pasaste bien. Notable, brother. Notable. Ahora pongo el turbo y arranco para allá, para la costa. No, pero 3 horitas más no quedamos. ¿O no? No me dejan, boludo. Soy como en la Cenicienta. Tengo que llegar en la carroza antes de las 12. Tenemos que llevar al gnomo hasta el final del arcoíris. Al duende. Wow. Ya pará. Contaste cuando entraste la gallina inflable acá. Dice que cuente. Ya contaste. ¿Cómo fue? No, sí fueron unos amigos que llevaron las cosas para los aromos. Gente bien. Y bueno, entramos todos, como 6-7 bolsos. Pirotecnia, la camiseta esa que era del chengue. Y girada nomás. Claro, nosotros, o sea, la otra vez lo dije, nosotros no lo hicimos ni por tomarle el pelo a nadie ni hacer nada. Claro, esa es la. O sea, vinieron los de la hinchada, cosas, y sí, vamos arriba. Si nosotros queríamos folclore. ¿Alguna vez entraste un? No, al estadio, nunca. ¿Al estadio? ¿A una iglesia? ¿A una escuela? ¿Un liceo? No, escuela tampoco. ¿A dónde? No, yo qué sé. En algún momento me hice el malhechor y andaba ahí, yo qué sé, pero no. ¿Un hábitat? No, yo manejaba la moto. No, después el Boca, boludo. El Boca anda todo el día. Yo no. Pero el Boca tiene porte, todo. Ah, bueno. Legales también. Yo la tengo mi nombre nomás, pero no tengo nada. ¿Pero tenés? Sí, está ahí, por las dudas. Uno nunca sabe. El Chucky Boom. Pará, porque vos mostraste el sticker, no me quiero olvidar eso. ¿De quién? Porque no dijiste de quién era. Es mío, boludo. Es tuyo, pero ¿de quién te lo regala? Sí, igual un sorete me mandó uno solo. Pará. Bueno, eso se puede tramitar. Bueno, mandalo. Bueno. Sublimaciones
Sublime Uy. Bien, sublime. Sublime. Sublimación es Sublime miren, Uy. Miren. Acercá la cámara, Nico. Claro. Hasta el director de cámara te tiene que hacer. Te vas a llevar eso y uno de dos imposible. Nah, lo bueno. Los regalos que damos, ¿no? Le voy a ponerle Juancito Alves para el mate. No, igual está buenísimo. Está buenísimo. Yo tengo los pedidos todos allá. Tengo el de aquel, el de doble escudo. Acá le mandaron uno a cada uno, ¿viste? ¿Sí? Uno que siempre está mirando. Acá le mandaron Peñarol Nacional. Peñarol y Peñarol. ¿Cómo puede ser así, boludo? No soy así, boludo. ¿Vos sos o no sos? Yo soy de Peñi. No, creo. No. Vos tenés una firma de Godzilla de arriba. Eso te liquida. Eso de arriba. No, pará, te liquida en serio. No había nunca. Ya no es coleccionable la bandera, ya no es vendible. Rápido. Bueno, muchísimas gracias, Godzilla. Como si el tercer programa va a haber un cuarto. Vamos por el cuarto. El tuyo. El que vos conduzca y nosotros tenemos como el nombre. Yo estoy siempre. Siempre estoy para romper los huevos, estoy. Cuando es serio, no me invito. No. Cuando es para romper las bolas, cosas, ¿sabes? Todo sí. El próximo programa. Para el próximo le pido más tiempo a aquella, así no me rompe la bola. ¿Y te gusta para conducirlo el próximo? Porque la plata es ella. Para Maxi, estamos pensando en traer a más invitados, o sea, de los que ya han venido, muchos son amigos tuyos, sí. Y que vos seas el conductor. Me encantaría, aparte. Bien, iba a pasar. Pero no, ustedes no pueden avisar que yo voy a ser el conductor. Bien. Bien. Sí, no bien. Les aviso antes que pase. Lo tenemos engañado, entonces. Claro. Los tenemos engañados, notable. Si no, no vienen. Puede ser tipo asamblea de la mutual, van todos ahí. Claro, o sea, nosotros no estamos. Pero nosotros no estamos. Claro, a mí me encantaría prender el fuego, asado en la casa del Masi y traerlos y la cámara de doping caen en vivo y ya sigue el programa. Es más, nosotros hacemos como que preparamos todo, preparamos el micrófono y cuando va a arrancar el programa. Para lo mejor, no tengo que hacer nada, pregunta nada. Por favor. Maravilloso. No, para mí tenés que entrar todo. Micrófono. Incógnita, ahí. Tácate. La gente. Tiré ideas de jugadores. Cosa que después no se puedan ir, ¿entendés? Claro. Porque si ven armando el. No, se van. Ideas de jugadores. O dejan de escabiar, ¿entendés? Ya tiene que estar complicado. Claro, ¿me entendés? Yo lo cito a las 8, jugamos a las 9. A las 10 entras. Si ya tenés 3 o 4, te vas a divertir muchísimo. Por ejemplo. De hermanos. Puede no ser del fútbol también, alguno que diga vos, Invitame lo que quieran, vos. El Boca tiene que estar. El Boca, y si ustedes lo quieren, yo no lo quiero. Yo decía cómo pasaba otro día con el Boca, pero lo llevamos. Bien, así ustedes se divierten. El Boca sí, está el pedo, boludo. Sí, creo que venga el Boca. Sí. El Boca anda acá todo el día. El Boca sigue viviendo acá en el barrio. No se ha ido para allá, ¿no? O sea, no se olvidó del barrio como vos que te fuiste lejos. No. A mí me saludaron tres y ya la. El Boca sí, acá. Qué gran. Bien, perfecto. Vamos, ese programa se va a ir hablando. Sí, boludo, hay que hacerlo con Carlitos. Se ve una cámara oculta, va a ser una locura. Cuando se quieran dar cuenta. No, a Lolo lo quiero traer. Pasa que si le das así se cagan, ¿entendés? Dicen que estás para ESPN, que es muy bueno tu aporte. No, Rodrigo. ¿Viste? Ahora te pinta. Vos. Una cosa que se hizo el asado, va, pará. Yo las giladas no respondo. Dicen, bueno, muchas gracias, gente. Nos dice, después de Julián Grande Maxi, programó muchacho. El próximo es Fabián Larry. Cuando venga Lolo, tiene que conducir. Él no viene. Le vamos a hacer la joda. No viene. Y le dije que venga, que me acompañe. Vos puedes ser Capurro, vos que hace 6 meses que sos de Fénix. Puedes tener fuerza. Para que quede caliente con el ESPN. No podía decir. Lo de puto lindo o cosas de. Gil, anda a mirar, anda. Tomá, eso nunca lo vas a tener. Nunca lo vas a tener. La acreditación, papá. Y comisión fiscal. Llamo, pido el Capurro y está el Capurro para nosotros. ¿Está el Capurro? Está el Capurro para nosotros. Está el Capo. Ojo al fútbol. Obvio. Llegó una máquina de cortar pato. Claro. Vos, pará, igual cancha que siempre está linda. Siempre. Yo le hice un gol de penal a Martín Olivera en el Capurro. Está bastante gracioso. Está, notable. Muchacho, mi compa. Está. Cerrá con esa, Nico. Muchacho, gracias. Con esto cerramos. Nos vemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Godzilla, por tu tercer programa. Gracias. En el cuarto conducís, Claro que sí. Ya está arreglado. O sea, pero mirá que contigo vamos a tener décimo programa. O sea, vamos a tener un montón. Yo estoy.
Bueno, cuando quiera, a la altura. 50, vos. Sí. 50. El lunes que viene que te llevamos. Ah, bueno, qué el peo. En el 50, en el 50 será gran protagonista. Pero no vamos a contar nada porque tampoco tenemos una planificación. Capaz que lo hacemos en el Solís. Tampoco aspiramos, o sea, a llegar 50, a 50, ¿no? El 50 puede ser esa cámara oculta. Puede sí, ser. Puede ser. Puede ser. Ya va a estar porque listo. Ya tengo cuántos no, trámites tengo. Pará, ¿podemos meter la arena? Ah, hermoso. ¿Ante la arena no te gusta? ¿Eh? Lleno. Lleno. Bote a bote. Sí. ¿Eh? Lo hicieron los lo hicimos con la plata del pueblo. ¡Aguante, Miré! ¡Vámonos! Chao, muchachos. Muchísimas gracias. ¡Arriba! ¡Nos tenemos! Bueno.